Desayuna con huevo. ¡Feliz año nuevo! Y bienvenidos y bienvenidas a Media Semana, primer capítulo del año. ¡Feliz 2024! ¡Un aplauso a Desi! ¡Bravo, señoras y señores! Primer miércoles, el coloso de las 3 de la tarde, un 3 de enero. Quisiera ser una mosca. Desayuna con huevo. Mandamos un saludo a Giovanni Vázquez, que seguro nos está viendo y conectándose. Eso. Y el chat arde en trompetitas de Año Nuevo. Eso. Oh, qué lindo. Oye, ¿escuchaste? ¿Cómo estuvo tu celebración? Hasta que no ardieron las velas, ¿cierto? Oye, mi mamá subió una foto y creo que también la subió la María. ¿Ya? De que, Juan, no estábamos logrando llegar a la meta, a las 12. ¿Cómo? Con la María nos sentamos y nos quedamos dormidos a las 11:30. Y mi mamá, una persona mayor ya. Sí. Tu mamá está una y otra. Y nos sacó una foto y dijo, miren, chiquillo. Ni yo. Y me dijo, y yo ya estoy, son mi año mozo, y yo pasaba hasta las 12 el otro día. Claro, miren usted, claro. Me sacó una foto. Así que llegamos apenas, pero mi madre levantó la fiesta. Bueno, y tú le dijiste, quiero café, dame café, quiero café. ¿Y qué onda? ¿Te despertaste? Despertamos, año nuevo, 15 minutos de sol y a cumbia, 12:15 en la cama. Listo. ¿Y tú? Yo fui a la casa de José. La vidita. ¿Te doy bien, ah? Sí, lo pasamos en mi casa con algunos amigos y luego nos movimos hacia sus dominios y lo pasamos muy bien. Bueno. Pero me entré temprano. ¿Hasta qué hora? Me entré temprano también, como a las 5. ¿Y por qué? Porque tenía que trabajar el otro día. A las 5, yo a las 5 ya tenía sol 4 horas de sueño. Qué rico. Sí. Sí. Para, y después tenía que trabajar. El primero tuve que trabajar. En yeah. La nueva contratación de En Pasa Paulabra. Sí, sí. Oye, sí. Felicitaciones. Gracias, Pau, de verdad. Vamos con todo este. Vamos con todo. Partió arriba. Sí. Y lo cual me da mucho miedo, porque todo lo que sube tiene que caer. Ah, pero quizás no cae este año, ni el otro. Quizás pasa 10 años después. Ojalá. Por mientras. Ya se ha caído. A disfrutar el viaje. Sí. A disfrutar el viaje. Comamos y bebamos, que mañana morinemos. Dice la Sagrada Escritura. Oye, sí, muchas gracias a toda la gente por el apoyo y también espero lo hayan pasado bien y que este año sea hermoso, que se les cumplan todos sus deseos y nada, que sobre todo aquí también en Dantesco vamos por más. Oye, caché que estoy viendo la polera que no se ve porque estoy sentado, pero es la polera de un personaje de Tiempo Mozo, pero solo se lee drogado. Pero dice como un chucha su madre, joven, no se ve. Ahí está, para que no digan que... Mamá, no estoy drogado. Ay, dice como un chucha su madre. ¡Estoy drogado! ¡Como un chucha su madre! No lo hago tan bien, como el gran Joyan Cordero. Siempre preguntan quién es, ¿eh? Y me dicen, oye, ¿fue Alfredo Castro? No. ¿Fue acaso Luis Ñeco? No. Una persona muy icónica. ¿Fue quizás Gloria Muchmeyer? No. ¿Delfina Guzmán? ¿Delfina Guzmán? No. El gran Joyan Cordero, también comediante... cantante y una lista de cosas, un talento impresionante. El mismo de Mike. Sí, pues el mismo. Chupire. Claro, el Michael Jackson chileno, que de hecho. Espérate, ¿podemos ir de nuevo con él? ¿Con qué? ¡Chupire! Sí, para, ahí está, yo te dije, sí, entiendo. ¿Y qué esta va? ¿Qué es? Lo mejor que le pasó a este programa. ¿Pero es un imitador? Una botonera. Es Michael Pérez Jackson. El que hacía Rupert, chompire. El que 2024 viene con sorpresa. La cagó. No lo vi. Es que botonera sonido nuevo. Sí, pues fue Joya, no Aparo Noguera, como dicen en sí, fue Joya Cordero entonces. Oye, y también feliz año a todo el público, a todos los que se conectan a través del chat. Lo estamos leyendo. Carlos... Adrián nos manda cariño, Bicho Gonce también. Y tanta gente que está en el chat porque estamos en vivo, en directo, cuando son las 15:10. También gracias al equipo de Dantesco. Y gracias a los que están con nosotros hoy, que son los amigos de Coding Chickens. Sí, y un día como hoy, 3 de enero, tenemos varias efemérides que vamos a empezar a revisar. Porque partiendo por 1892, un día como hoy, nace... J.R.R. Tolkien. Oye, ¿es del siglo antepasado? Sí. Wow. Sí. Wow. Y fallece en 1973, de hecho.
Que heavy igual que la obra también. No, y sea tomada con tanto tiempo después. Ah, porque tiró para arriba como cuando yo era adolescente, que ahora sí, los 2000. Sí, pues, heavy. Oye, no lo había pensado nunca. Es como que se redescubrió. Eso pasa bastante y a mí me da como mucha... Me parece algo que me conmueve mucho el hecho de ser un artista tan bacán y que tu arte no sea como... Perecible. Claro, o como admirado en vida, o como... O sea, para el buen no... No supo. No. Se murió y dijo, ah, bueno, será nomás. O sea, no lo sé en verdad, no lo sé a ciencia cierta. Pero, yo tampoco. Pero sí. ¿Ustedes saben? Ahí está el... Dani, que es la experta en sagas. Sí, hoy día tenemos una experta en sagas, y no solo en sagas, sino en J.R. ¿Cómo se dice? Primero que todo, ¿se pronuncia Tolkien? Tolkien, supongo. ¿Cómo está? ¿O cómo se pronuncia correctamente? Tolkien. Si supieran. O Tolkien. Tolkien. También. Tolkien's. O sea, y a respecto a su pregunta, hay un capítulo de South Park, porque hay un capítulo de South Park en que ya filo, no me perdiste el ímpetu entre medio. Te era de una talla con el nombre y el apellido, pero ya da lo mismo, vean la web. ¿Qué iba a decir, Dani? Ah, bueno, respecto a lo que decían, según yo, Tolkien sí sabía de la magnitud de su obra, porque El Hobbit y El Señor de los Anillos, los libros, se hicieron súper, súper famosos, o sea... ¿Pero en qué época? Fue como... Creo que entre los 50, 70... Ah, o sea, quizás, en realidad como, tuvo como un revival. Tuvo un revival. Sí, de alguna manera sí, porque resulta que nuestro compadre fue exitoso por El Hobbit, y después le fue tan bien que la editorial le pidió El Señor de los Anillos, que fue como su gran pick, su gran así... Pero aún así, él no supo nunca en vida... Que luego, tiempo después, iba a haber películas tan épicas y que humildes niños en un país llamado Chile, en el sur del mundo, iban a estar leyendo y fascinándose con su obra. Eso es muy... Esa vez yo la encuentro brígida, ¿sí, como no? Que en el fondo... Porque el otro de la saga, que es el del gorro, el caballero del gorro... George R. R. Martin. ¿Ya? Él sí está viviendo, él está con todo, está así. Exacto, pero es que de alguna manera George es como, o sea, Tolkien fue el pionero básicamente de todos estos escritores así con no sagas grandes. O J.K. Rowling, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces George de alguna manera, me gusta que le decís George como... Sí, el George. El pana George. Sí, fue como la secuela de Tolkien, de alguna manera. Como que él siguió sus pasos, porque igual tienen cierta relación. Ambos crearon un mundo, ambos crearon idiomas. Entonces, y precisamente vienen de Reino Unido. Oye, que tenían tiempo. Oye, sí, me parece que el estado de bienestar británico. Oye, datos de Tolkien, porque lo que pasa es que con Pau no sabemos. Ninguno de nosotros sabe de J.R.R. Tolkien. Principalmente porque, siendo sincero, este libro yo lo enganché porque era un ladrillazo. Un comentario de Gonzalo León que dice George Gigi Martin. Hola, imagínate ese señor de los anillos escrito por Gigi Martin. Pero eso, vamos con los datos de Tolkien. No enganchamos, o sea, yo no leí, yo no leí este libro. Tú no leíste ni una saga. Ni una saga. Yo soy este libro. Este libro del Señor de los Anillos, no leí ni una saga, ni siquiera de esta, ni de Harry Potter, ni... ¿Y viste las películas? No. Yo tampoco la he visto. No, yo reconozco que no. No he visto todas. Quizás Narnia un poco. Narnia un poco. Muy bueno. Pero Narnia nada a mí más. Me gusta. Sí. Bueno, Tolkien se consideraba a sí mismo un hobbit por su baja estatura y la vida en calma con afinidad por la naturaleza que le gustaba tener. Mira, es decir que de alguna forma el mundo que vio, aparte que igual si lo pensáis, está en Reino Unido, lo que viste es un poco como... Sí, pero si lo pensáis mejor, que insufrible. Porque es un hippie. Es un hippie. ¿Cachai? Como un weón que llega y te dice como, puta, en verdad, lo que pasa, Ignacio, es que yo no soy humana. La cagó, ¿cachai? Yo en realidad, en una regresión que me hice, me di cuenta que yo era un hobbit. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en verdad soy súper baja y me encantan los árboles. La ¿cachai? Cagó, la cita sopor, Tinder, sí. La hueso. Un viejo que se cree hobbit. Oh, pero eso es lo lindo de estos weones, que en perspectiva
Yo creo que ponte tú subir conoció a Paul McCartney, John Lennon, en su momento, a Paul Vázquez, o incluso a Paul Vázquez. En su momento, bueno, John Lennon dice, tengo una banda, puta, que tocamos en el garage y un día vamos a ser los más conocidos. Sí. Y me dice, puta, me tocó un... Y un día vamos a ser más conocidos que Jesús. Eso, y te dice, puta, me tocó un tontito. Sí, bueno. Y después, o al revés, te tenía una cita y el buen te dice, loco, tengo un amigo con el que hacemos unos dúos cómicos y yo creo que vamos a ser el dúo cómico callejero más exitoso. El dúo, o sea, ya. Ya sí. Dúo, ya, nunca. Y una cita con Yoko Ono, ¿cómo te veis? Uf. Brigio, a mí me encanta. Hay un video de John Lennon que está tocando con Chuck Berry. Lo mejor, visto, y que le apagan el micrófono. Y que en un momento está gritando y se nota la como que Chuck Berry no sabía qué estaba pasando. Porque aparte era un tema de él. Y aparte, igual dije, sí, que igual, ya obviamente, para los que respetan el rock. El gran Chuck Berry, el rock, pero bueno, igual decía, hola, guay, graciosa. Sí, como no, estar viendo a dos hueones. Espectacular. Y entre medio así, ¡ah! Como, sí, y yo le he curado de espanto igual, sí, pero sí, Chuck Berry es como, oh, conchito madre. En la casa es peor, weón. Oh, la pololita, weón. Sí, la cago. Número. Oye, equipo, quiero saber, ¿es posible acercar un poco el monitor? Porque estoy un poco ciega. avancemos. Avancemos. También, por ejemplo, inventó una lengua artificial. Sí. El sindarín, que es el élfico, y el kenia, que es el élfico alto, o una lengua más antigua. Pero o sea, está el élfico para el público y el élfico real. Y además que se basó en la gramática del finés, o sea, de Finlandia, el uh-huh. griego y el latín. Gracias. Y que sí. además inventaba idiomas por diversión con su prima. ¿Ha inventado algún idioma? No. ¿No? No, pero sí, como que hubo un momento cuando aprendí jerigoncio. ¿Ya? Que... ¿Es jerigoncio o jerigonzo? Yo creo que, no sé, jerigonzo. Creo que es jerigonzo, pero no lo sé en verdad, porque también se le dice comúnmente jerigoncio. ¿Pero a qué edad aprendiste a hablar el jerigonzo? El jerigonzo, ¿sí? Lo aprendí a hablar, no, yo creo que estaba como... No sé, gerenzo. Hicimos una pequeña encuesta y nos dimos cuenta que el jerigonzo se está perdiendo. Sí, eso es lo que quería preguntar al chat. Lengua muerta. En este momento, si el jerigonzo, ustedes lo hablan, si lo conocen, si saben de qué se trata, porque yo no... Yo sé que nuestra generación lo sabe. ¿Tú pusa pa' bepes? ¿De peque pese trapa tapa? Yo posa pa' bepes. ¿Sí? Sí. Oh, pero me cuesta. No, si eran desuso. Sí, o polafa, me acuerdo, o polapa. Era brígido porque se supone que el jerigonzo, esta es mi teoría, lo empleaban los adultos para hablar weas secretas en frente de los niños, que no tenían que saber. Epe el vieje pi, tipiropa, pascue peropo, no po, epe exipistepe, po por epe ejemplo, po. Oh. Pero uno cuando era niño igual lo entendía. Sí, pero, no. De hecho, me costó caleta entenderte ahora. Puta, es que lo estoy hablando... Bueno, habláis muy bien. Es que lo estoy hablando muy mal. ¿En serio? Sí. Si tú vayas a Jerigoncilandia, probablemente no me entenderías. Pero, ¿sabes que es como una hueá como para ocultarle a los niños la dura... Los comentarios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso idioma! Que nada que se pierda las costumbres. Sí, sí, sí. No, muy romántico el jerigonzo, muy romántico. O sea, alguien me habla en jerigonzo y yo me derrito. Tupu, tipi, epenepes. Chipi, chapa, chapa, dubi, dubi. Estaba pensando como dos papás discutiendo en jerigoncio, como kipi, epe... Papá, capa, capa, epe, la arre... No puedo decir arriendo, arriependipidopo. Apa, tapa, cuan... No, no puedo. Trabaja, pa, opon, brepe. Lepe, no. Bamba, tepe. Dubi, dubi, daba, daba. Oye. Ya, ¿cómo no podía hablarlo? No, es que pensé que sabía, pero... Sí sabí. No hay que hacerlo tan rápido. Kipi, epe... Pero di tu nombre. Es difícil tu nombre, igual es jerigoso. Sí, po. Oh, ni siquiera salía... Ixpi, Napa, Sipiopo. Sí. Sopo, Sipi, Aspa. Es difícil tu nombre. Son difíciles, sí. El mío es muy fácil. A ver. Papa Upulapa. Sí. Zapama Partipin. Oh, bueno, pero que a ti te sale bien. Yo siento que el mío es como... No, sí tengo un jerigoso muy fluido. Sí, tú tenías que... Ahora solo falta que sea una lengua oficial. Es que sea... Bueno, mi mamá tenía uno muy brutal. Bueno, es que... Ven que era Aparripi, como... Ependopo. ¿Ven que era como una estrategia parental para hablar cosas que los niños no podían escuchar? Pero lo bacán era que cuando el niño lograba y advertirlo... Que estaban hablando algo privado. Y después paraba la oreja y era ahí básicamente un informante de la KGB. Pero Juan, cacha que lo que encuentro brígido es que yo tengo la sensación de que era mucho más fácil como...
en su momento. Es que la lengua son así, si uno no la, no la practica, se pierden. Ay, qué bueno que dice, Pau, hazte clases particulares de jerigoncio. Qué bueno, sí. Se viene en febrero de 2024 taller online de jerigonzo. Jerigoncio y lucha social. Jerigoncio y estallido social. Jerigoncio y estallido social. Epe está, epe. Epe está para yipidopo. Jerigoncio y nueva masculinidad. Ese va a ser mi taller. Ese es mi taller. Sí, buen taller. Buen taller. Lepes. Puro weón así como, sí, como en el centro, caché, como contando su experiencia para el jerigoncio. No, sí, pues eso. Nupu, oh. ¿Qué ¿cómo se llama? Nupu, epe, vepe, vapas. Nupu, epe, vapas, mapas, mapas, cupulipinapa, depes. Es difícil. Hola, bueno, esta persona, Tolkien, hizo lo mismo. Además, sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial. De ahí sacó todo su... creemos como el imaginario de la guerra que se ve mucho, al menos en las películas. Igual, esa guerra, perdón, sí, que me meta en un tema más oscuro. Siempre cuando dicen, oye, participó en la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial es terrorífica. Es como documentadamente como la peor guerra, porque fue guerra de trinchera. Entonces, cuando me imagino cuando dicen sirvió, bueno, a menos que haya sido como... Es uno... de trincheras, po, sí, porque la otra ya es tanque. Es terrible. Siempre he escuchado que son terribles. Es que la... Y nada, pues como que... No sé, sí, bueno, como el videoclip de eso. My Chemical Romance. ¿Cuál? El de When's the end of the world. No. ¿Y qué se ve en una primera guerra, sí, mundial? Sí. Para mí la guerra mundial es como ese videoclip. Sí, yo no sé. Esa es mi referencia. Oye, no, qué fuerte. Y tenía un grupo literario también muy, muy ñoño, Tolkien. Sí. Con otros escritores, donde también estaba César Lewis, que es el escritor de las Crónicas de Narnia. Mira, esa, eran amiguitos. Esas tertulias. ¿Sabías tú que en la primera guerra mundial han sido así? ¿Quieres, ¿no?, conocer a mi gato? Sí, no, y en su idioma extraño. Sí, pero bueno, sí, ser así lo llevó hacia prácticamente la eternidad. Es porque verdad. ¿Quién, The, o sea, Ghost, va, of You es el video de la referencia a My Chemical Romance de la Primera Guerra Mundial que está diciendo yo. Así que le mandamos un abrazo también a toda la gente fan. Sí. Como Dani y como tantos otros de J.R.R. Tolkien. Sí. También un día como hoy está de cumpleaños Thomas Van Gulter. No tengo idea quién es. Que ustedes se preguntarán, ¿quién chucha es? Me leíste la mente. Pero si yo les digo around the world, around the world, around the world, around the world. Sí, es uno de los integrantes de Daft Punk. ¿Ese bueno es Daft Punk? Sí, músico francés. ¿Ese bueno es Daft Punk? Sí. Nunca se me hubiera imaginado. Me acabé de matar un... Pero yo creo que está como ahora, pues si esta banda igual es como de los 90. Los inicios de Daft Punk son como de mediados de los 90. No me lo imaginaba 90. Así, weón. Es que ese es el rollo de la identidad oculta. ¿Cachai? Brigio. Que era la propuesta artística de Daft Punk, igual. ¿Por qué? Porque su concepto era robótico, por lo tanto ellos no eran humanos, sino que eran como semi-humanos, robot, haciendo música, pero también ocultaban su identidad porque eran muy tímidos ambos. ¿En serio? Sí. Entonces como que no tenían el rollo fama, ¿cachai? Sino que privilegiaron como su concepto y con él aprovecharon de ocultar su identidad. Es como el delantero. Sí, ¿cachai? ¡Hola, viejas! Igual, ¿te gustaría volver atrás? ¿Y pensaste en algún momento como dedicarte a estas cosas que tienen exposición y tener y ocultar tu identidad? Bueno, chicos, nunca les quise contar, pero... Así te caché, sí. ¿Sabéis qué? Es muy interesante lo que decís. Sí. Y no. Ya. Yeah. No, pero en algún momento lo pensé. Pensé esta sensación de como... No, quizás si es que ocultar la cara sería más... A veces me pasa, pero después vuelvo rápido y digo, ¿sabéis qué? Me gusta... A cara limpia uno puede decir hartas cosas. Igual a cara tapada incluso más, pero me gusta tener una cara. Pero claro, lo bacán de ocultar tu cara en el aspecto público es que después podéis como ser uno más siempre. Sí. Y podéis seguir viviendo como esa vida sin reconocimiento, que es lo que intentan hacer muchos famosos gringos cuando van al metro, ¿cachai? Y son como súper humildes. Como Keanu Reeves.
Sí, como que tiene mucha pena andar en metro. Sí, como DiCaprio también, que anda todo tapado. Sí, sí, es que claro, quizás no alcanza ese nivel de fama como acá, como que no, nunca he sentido eso, pero sí, en algún momento cuando lo que pensé es como dije, oh, como que a veces envidiaba la vida de los dibujantes, que no es lo mismo, claro. Pero es como la vida, tener un poco, que no tener que exponerte siempre. Sí. Pero con el tiempo, como saben, lo destruye todo o permite acostumbrarnos a todo. Me acostumbré, como que ya no tengo tanta... Quizás antes era más... Como llevaba menos tiempo, era más vulnerable. Era como, no, voy a tener ahora ya... Sí, sí, sí. Sí, igual es una opción interesante. ¿Y tú lo pensaste? Es que uno... Por ser profe... Es que sabéis que sí, igual. Porque sí, pues, pero también, ¿qué iba a hacer? ¿Salir con un antifaz? Pero con esos disfraces que claramente eres tú. Sí. Un antifaz y una capa. Como un ladrón, ¿cachai? Un sí, Tuxedo Mask. Sí. Ese sería tu... Que era muy evidente. Era como loco, sí. O como el chiste de Superman, ¿cachai? Que sí, Superman es como, ¿quién será? Y es como, bueno... Y como, lentes, Clark Kent. Sin lentes, sí. Superman. Y el buen así, un buen enorme, sí. Caja así. Claro, bueno. Como un suche, un fotógrafo en un diario. Chacho, y así, sí. Así, qué mula. Claro, la cagó. Pero bueno, no sé. Pero no, es que también uno no cree que como que vaya a tener mucha exposición y que la gente te va a reconocer. Sí. Uno no parte pensando eso. Entonces, llega ahí nomás con tu carita lavadita nomás. Igual pienso que los gringos tienen más desarrollo porque de verdad ahí la fama es como ridícula. ¿Cachai? Sí. Pero... Y cacha que la identidad de Daft Punk se supo recién en el 2013. O sea, estuvieron casi una década como de incógnito y se supo porque en un carrete de otra banda lo etiquetaron en Facebook. Nah. Sí. Bueno, pensé que era ya como que ellos que eran propuesta. No, fue una revelación de cómo nos sacaba el casco. Empieza una nueva era. No. No. O el sí. Jetón. Ahí en la fotito de un claro, carrete. Sí, atrás, en un carrete. Sí, Daft Punk etiquetado. Las redes sociales, bueno, yo creo que en los 90 cuando partieron esto era mucho más fácil. Ahora yo creo que sería virtualmente imposible. Sí. Claro, o sea, tendría que hacer una propuesta en verdad como el delantero. Pues, como en verdad muy a propósito. Yo conozco el delantero sin bolsa. ¿Y cómo es? En mí, ¿no? ¿Ah? En mí, ¿no? Está en YouTube. ¿Está en YouTube? No, pero no tengo la magia, no tengo la magia, ¿no? Yo quiero decir que lo conozco. Churrazo. Y muy simpático, ¿no? ¿Un churrazo? Churrazo. Un churrazo. Sí. Está soltero. Ay. Sí, pero solo sale con gente con bolsa. Si no, no. Solo de su tribu. No, pero lo que voy es que igual, lo que encuentro de él... Claro, que fue bacán, no es una propuesta artística, un fetiche. Sí, la cagó, no. La cagó, no lo controla. No, lo que es bacán es que, claro, tuve la ocasión, pero lo que encontré muy íntegro de él es que rápidamente se puso la bolsa y mantuvo, uh-huh. No rompió personaje mucho rato. Y dije, oh, bueno, es un serio. Sí. No, sí, te casé con ese. Dije, ese bomba va a llegar lejos. Sí. Ya es conocido, Ignacio. No, va a llegar lejos. Ya es más conocido que tú y todo el mundo lo cacha. Ese bomba va a llegar lejos. Yo le pongo mis fichas. Ya tiene 1 millón de suscriptores. Vale. Ese buen, háganme caso. Bueno, se los digo ahora. Bueno, yo no soy... Bueno, yo llevo años en show business. Bueno. Ese buen... Loco, Ignacio, acaba de ¿qué? No, y hay otra estrella que se llama Stefan Kramer, creo que el apellido. Póngale también ojo. Le póngale ojo. Stefan Kramer. Sí, se los digo sí, yo, bueno. Yo llevo años en el rubro. Te vas imbécil. Hola, babo. Y ya alguien más joven, el año 1995, está un día como hoy de cumpleaños, la cantante y actriz surcoreana e integrante del grupo Blackpink, la Jisoo. La conozco. Hoy día está de cumpleaños la Jisoo. Ay, le mando un besito. Blackpink. Sí. ¿Te gusta Blackpink? Me gusta Blackpink, es de lo poco que conozco. A ver, cántate un tema. Nada, nada. Solo que he escuchado a la pasada de vaya. A mí no me gustan tanto. ¿Esto, y por qué no? Me gustaron en su momento, pero encontré otras bandas que me gustaban más. ¿Qué? ¿Como cuáles, por ejemplo? Como Mamamoo, Twice, Las Luna, que son como grupos femeninos de K-pop. ¿Qué cara de Christian Parker? Ya. Oye, pero en el fondo podríamos entender que Blackpink es un grupo más de entrada al K-pop. Sí, totalmente. Y luego vas diseñando tu gusto más. Exacto, es como el Pearl Jam de. Exacto. del algo... del K-pop, ¿cachai? Jeremy. O sea, la Jisoo vendría a ser Eddie Vedder. La ya. Yeah. Oh, bueno.
Sí. Hoy la cagó que Pearl Jam es muy... Sí, es muy centrado, ¿no? Sí, la cagó que es muy... Sí. Pero eso, pues, pero para los que no sabemos nada de K-pop, si alguien quizás dice, oye, quiero entrar al mundo del K-pop, uh-huh. Puede entrar googleando entonces o buscando en el YouTube sí. o en el Spotify. Blackpink. Sí, aguante. Y hay una persona que yo le quiero mucho desear, no sé si una persona, un ente. ¿Ya? O mejor dicho, un enter. Al que yo enter, le quiero sí. desear un feliz año. Porque yo le he dicho feliz año a, bueno, a todo el equipo, a mi familia, a mis amigos, pero hay un pibito ¿sí? que no le he dicho feliz año. Yo tampoco. Y son los amigos de Coding Chicken. Ya viene Enter. Volando directamente desde el año pasado. Desde 2023, sí. Mira. Oh. ¡Aprendió a volar! ¡No! ¡Aprendió a volar! ¡Ya no viene su teclado! ¡Que está grande! ¡No! ¡Hola, gente! Mira. Oye, ¿cómo vuela? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aprendió a volar! ¡Se fue del nido! ¡Se fue del no. nido! Oiga, compadre, le andó abriendo el cráneo a Enter con no. esa un trombo. Oye, le hice un teca abierto a Enter. No, bueno, no, pero no. Oye, Enter aprendió a volar. Felicitaciones, querido amigo Enter. Llegó volando desde el 2023. Feliz año. Oh. Feliz año. Coding Chickens, lleva tu proyecto web a los mejores. Lleva lo que estás soñando. Lleva la idea loca que tengas. Descríbeselas y ya estarás en el camino a tener tu proyecto digital con los mejores. Son Coding Chickens, que sí, tienen... Y sígalo en redes porque tienen eso. Una nueva imagen y nueva página web. Ya se viene 2024, pero además están haciendo concursos, está bien entretenido. Todo en Coding Chicken y además estamos preparando un 2024 hermoso con mi compadre Enter de Chicken. Oye, todo esto no te pregunté rápidamente. ¿Hiciste algún ritual de año nuevo aparte de dormir? Yo no sé, es que no. ¿No? No, siempre escucho cumbia, soy un ya, severo buena. De la cumbia. Sí, soy mira. Un cumbiero. ¿Cuál es tu cumbia favorita? Loco, loco. Ah, pensé que me iba a tirar una mar azul, algo gente. Así. No, yo soy cumbiero clásico, ya. El cumbiero eterno. O sea, como el... Cumbiero pelo corto. Sí, pelo porque corto. Porque hay dos tipos de sí, cumbia, sí, con sí. pelo largo y con pelo corto. Tus besos ya. son... Ya, ya. Da, 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 da. Perfecto, esa me gusta. Perfecto. Esa es buena. Es buena, ¿eh? Mira ese barco. De hecho, me gustan los vikings. Pero mi favorita buena. Es esa. Loco, loco. Es que es muy buena esa canción. Es muy buena. Y una vez alguien decía, no me acuerdo, que la cumbia, esa cumbia, es muy triste, si lo pensáis bien. La cumbia en general es muy triste. Es muy melancólica. Si, sí. Si, no, las letras son horribles. Las letras, sí, la, sí, sí. sí. De hecho, un año más igual es triste. ¿Eh? Como dentro de todo, o sea, es festivo, obviamente. Pero también pero tiene siempre una, revisa. Tiene siempre. Una melancolía igual. Sí, y eso me gusta la sensación de fiesta. No sé, puedo estar hueveando, pero me parece muy chilena. Como estar celebrando con pena. Muy. Como esta weá de estar bailando cumbia entre medio y como que alguien se está tomando un trago y es como sí. pensando en los que no están. Sí, decir, sí. Mira ese arco. No, eso me parece muy y lindo. Y son 15, son 20, son 30. Sí, boom, sí. No importa los años que pasen. Sí. El tiempo que no se detiene. Agua que no debe deja la corra. Es que, agua que no ese, debe, es muy bipolar la cumbia la ahora que la pienso. Porque voy a estar así. Agua que no debe. Sí, por eso. No, bueno, en una parte de esa canción, que es mi favorita, por eso estoy tan agujado con eso, pero en un momento dice. Una voz en la montaña. Para baba. En la noche yo escucho. Tan lejana y triste. Es la voz de mamá. Oh. Por eso. Bueno. Qué ¿no? pena, qué pena, güey. Sí. Sí. Y tú, mi rey, ahí impecable. Sí, sí, sí. Que a mí siempre me llama la atención que eso, Tommy Rey nunca ha tenido un año nuevo para él. Que, oh, que el día que eso. Él celebra el 2, sí, pero en verdad, ni siquiera. No, ni siquiera. No, debe estar más cansado que la chucha. Bien, vamos con el tema de hoy. Ah, entonces, pasada sí. las efemérides. Oye, el tema de hoy me tiene muy motivado. Es que, ¿sabes qué? Hay que empezar el año nuevo con limpio. Bueno, hay que sacar la mugre y que entre el reseteo. Sí, abajo lo viejo, arriba el núcleo. Como siempre digo. Y hoy día vamos a hablar de la higiene y ser limpio. Sí,
Y sabéis que es un como que estábamos diciendo, oye, ya un tema año nuevo, pero no sé qué. Dije, sabéis que hablemos un tema que nos guste, uh-huh. que estemos hace tiempo pendientes y que, bueno, me obsesiona mucho. Ya desde la pauta empezamos a hablar porque, bueno, por ejemplo, no sé, desde analizar qué es ser limpio, analizar qué es ducharse, cómo ducharse, partamos al tiro. ¿Te considera una persona higiénica? Al toque. ¿Y usted en el chat, se considera una persona higiénica? Sí. Así. Cuando se hacen así, cuando están hablando, dicen... Oh, weón. No, yo me considero... Yo encuentro... No, dale. Limpio. Ya, bueno. Me considero limpio. Me considero no así del... No, del 10% limpio. El 10% es limpio, pero sí creo que estoy sobre mitad de tabla. Sí. Sobre todo porque el hombre, los menes, nosotros... Uh-huh. Tenemos la vara muy baja. Bajísima. Sin más, hoy día no había aire acondicionado en el gimnasio. Wow. Sí, wow. Wow. Y pasó un weón que yo lo acabo de bautizar como el Kentucky Fried Chicken. Porque esas alitas de pollo que pasaron... No pasó un weón, pasó un león. Pasó, el olor malo. El olor, es que era como una weá como... era tan taxila que olía como a fritura. Era una weá, era el peor olor. Un olor... ¿Por qué la hediondez es que sabe era, a fritura en algún no momento? No sé, weón, pero mi compadre pasó porque y dije... Porque también pasa con otros olores. No, yo si estoy muy sucio y tengo que ir al gimnasio, me paso por agüita un poco, por decencia, por... La lava de presa. Por una cosa mínima. Que ya vamos, señora, a hablar de la lava de presa. Así que sí, yo creo que me considero bastante limpio. Mi colegio, o sea, yo tuve compañeros que no teniendo problemas en la casa, porque a veces, no sé, de repente si tenéis problemas en la casa... Menos higiene, pero no, gente bastante de afortunada. Buena situación. Mala para la ducha, weón. Así que nada, yo... Mala para el agua. Mala para el agua, mala para el agua. Pero ¿qué pasa, oye? Como si... Sí, weón. No, así que si tú te consideras... Yo me considero una persona muy limpia, pero debo reconocer que no siempre fue así. Ah, oye, no me sabía, ¿en serio? Sí. ¿En qué momento todo cambió? Lo que pasa es que a mí me pasaba que yo cuando era adolescente odiaba mucho mi pelo. Muy normal. Lo hemos documentado. Sí, lo hablamos en el capítulo del pelo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me planchaba el pelo para ir al colegio. ¿Cachai? Yeah. Y me echaba muchos productos en el pelo para que me quedara bien y como yo quería, que básicamente un Playmobil que no se me moviera el casco, ¿cachai? El problema era que si yo me lavaba el pelo, todo eso se perdía. Sí, entonces, se te resetea el pelo. Entonces, si yo me hacía el pelo un lunes, yo no me quería bañar. Hasta ojalá el viernes, claro, el viernes para ir de lunes a viernes al colegio con el pelo que me gustaba, porque bañarme implicaba que me quedara un soufflé. La virutilla. Exacto. Sí, sí, ¿cachai? Sí. Entonces en mi adolescencia yo me duchaba y todo, pero el cuerpo, pero era muy mala para lavarme el pelo. No, y aparte que adolescencia, nuevos olores. Claramente. No, nunca anduve pasapelo. ¿Por qué? Porque me echaba muchos productos para el pelo. Pero me brillaba de producto de, y probablemente de sebo, ¿cachai? De Kentucky Fried Chicken. Exactamente. De ahí cuando, y eso cambió cuando aprendí a, no sé, aceptar mi pelo o a estilizarlo pudiendo bañarme. Ya, pero era muy terrible tener que lavarme el pelo cuando chica porque perdía el peinado. Porque claro, porque no, si, es que el pelo feo, el pelo recién lavado, yo lo asocio a un pelo feo. El pelo bonito llega recién después al día 2. Exactamente. Eso es un hecho, ¿cierto? El pelo recién lavado es horrendo. Yo, siendo honesto, que ahora tengo el pelo más largo, me lo lavé ayer, sabiendo que hoy día tenía... Programa. Pero anoche tenía show. Entonces, el nivel de micrófono ayer... Pero... ¿Viste? No, y tú tenés que hacer malabares en que tenía una salida, o no, quedarte en la casa, o me lavo el pelo el lunes porque el miércoles tengo algo importante, pero no sé si carreteaste el martes que hay pasado a pucho, pero no te lo vaya a lavar porque tenía algo el miércoles, ¿cachai? Pero no hay forma que el pelo recién lavado quede decente, weón. ¿Algún producto? Puta, sí, tenés que tener como herramienta, producto y también conocimiento. Yo conozco una persona que no se saca el acondicionador. Esa es su clave. No sé si es usual, pero se echa acondicionador y mi compadre no se lo saca, no se enjuaga el pelo. Es un arma de doble filo esa, porque te puede quedar también como tirado para el cuero cabelludo y eso después se transforma en otra cosa. ¿En quién caspa? Sí. Oh. ¿Cachai? No, sí, es terrible. Mira, dice
una persona que se llama Tanga, pues dice, me veo un poquito más arriba, gracias. Dice, si me lavo el pelo me veo de la perra. ¿Viste? Es que bueno, eso... ¿Caché? Entonces hay como un estado de la sociedad que es como tu estado basal. Sí, ¿caché? Sí, sí. Como sí. Que no hay que estar ni muy limpio ni muy asqueroso. Es que... Pero el día después de lavarte el pelo, todo bien. Sí, sí, pero es que el día después el... Ya mira, igual, sorry, que me distraje porque lo estaba diciendo, es que la sociedad tiene rulos, hay que poner mano a productos específicos para los rulos. Ya, pero yo en ese caso yo reconozco que yo no uso producto. Yo, ya, no soy producto. No uso producto porque... Oh, bueno, me acordé de una hueá muy buena. ¿Qué va? Una vez fui a un asado. ¿Ya? Con gente que no conocía, filo. Y había un weón que te juro que era igual a David Bisbal. Ah, los rulos. Bueno, era un weón que tenía unos rulos, pero definidísimos, ¿cachai? ¿Ya? Hacía unos rulos, pero weón, yo decía como, ¿qué productos echó este weón para verse así? Y aparte, él era muy David Bisbal, camisa abierta, ¿cachai? Bueno. ¡Ave María! Yeah. El weón tenía unos rulos, pero que yo estaba así, oh, weón, ¿qué onda ese rulo? Y el weón, lamentablemente, hizo el asado. ¡No! Y con el humo del asado... Se le echa un... ¡Puing! ¡No! Y el weón quedó con un afro culiado, pero de Doña Florinda, weón. Te juro. Y después yo lo veía y me daba mucha risa, weón. Porque él andaba con su actitud de David Bisbal, pero con el pelo de Doña Florinda, que tengo el pelo del Tony Caluga. Es que, weón, el pelo, el rulo mal trabajado y así... Sí, no, sí, él, sí, y él no debe haber cachado. Entonces yo decía como, weón, todo su trabajo desperdiciado. Oh. Pero tú decís que tenía producto, es decir, no era natural ese rulo, era demasiado perfecto. No, tenía mucho producto, sí. Y bien, bien aplicado, ¿no? Bien, o sea, era un pelo bueno. Sí, porque no bueno. Es, no, el producto no es síntoma de algo malo, es otro no, tipo de... No, para nada, o sea, el producto es el producto. Pero ya, pero más allá de los productos, porque eso ya es como más estético, ¿verdad? Como producto, yo pienso como, ya, ser limpio, ya. Es un programa de higiene y estamos hablando ya. Por ejemplo, la encuesta que dio, señor director, de limpieza... ¿Cuánto? 80, o sea, la gente se encuentra más limpia. Un 20% tuvo la honestidad de decir, weón, soy cochino. Soy cochino. Yeah. Que me parece igual un porcentaje alto. Sí. 20% que diga, soy malo para la ducha. Soy malo para el agua. Es que los semaneros son muy honestos. Sí. Es una comunidad muy sincera, lo cual está muy bacán. Qué bueno que Garbo, que le mandaba un abrazo a nuestro amigo Gabriel Garbo, dice, yo me baño y me veo cochino igual. Ese otro fenómeno, el no verse limpio. Porque una cosa es estar limpio, otra cosa es verse limpio. Hay gente toda que huele. La razón. Hay gente que huele a limpieza. Sí. Pero si no te ponías esfuerzo, eres solo un weón como con olor a jabón, ¿no? O sea, un poquito. Puta, yo creo que ahí tiene que ver un poco también con la limpieza que hacís de la ropa. Porque podés estar muy bañado, pero si te ponés la ropa que no está tan limpia. O la ropa que se te asumagó. Sí, po. Porque ese es un clásico error primerizo de limpieza. Total. Que es bañarse así, pero pulcramente. Sí. Producto, desodorante, todo. Y una polera de los Pearl Jam, más vieja que la chucha, con olor... Con una costra blanca. Con una costra blanca, con olor a sumagado. Sí, y eso obviamente tiñe tu... Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, tengo rituales del tipo de que prefiero cocinar y almorzar antes que ducharme, si tengo que salir. Para no quedar con olor a comida. Claro. Es un clásico. Ese me pasa muy seguido, que salgo con el olor del sofrito que hice. No, po. No, po, porque ahí... Aqua di sofrito. Aquí, de verdad, bueno, me pasa caleta. Porque a veces cocino... Yo siempre estoy así, corte pijama, sufriendo. ¿Y el pijama qué ha pasado? Sí, pero ¿sabes qué? Tengo cierto placer en que el pijama sea hediondo. Esto es lo más cochino que voy a decir en la vida. Pero ya que estamos saliendo del closet de la cochina, me gusta que mi pijama tenga como mi olor a cama. Olor a ti, en el fondo, el olor a persona, pero, el olor humano. No, porque es el olor humano cama. Porque hay otro olor humano campamento. Ya. Hay otro olor humano transporte público. Ya, humano. Pero todo el de la ya. cama es particular. ¿Cachai? Sí, es particular. Sí, 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 sobre todo si sudáis. ¿Cachai? Que es el olor a almohada. O sea, si tú quieres cachar cómo huele tu pelo sucio, huele tu almohada. Oh, bueno, está ahí. No sé, nunca lo he hecho. ¿En serio? No, nunca, no se me hubiera ocurrido. Ya, y a mí. A veces me da asco y cambio la sábana, obviamente, pero a veces igual me gusta ese olor. ¿Cómo mantenerlo para ti o para que lo otro huela a otra persona? No, para mí, obviamente, sí. No, si llega una visita. Si tengo visita, que por coincidencias
duermen conmigo. Es el medallón de cebo, se cambia. Se cambia. Sí, ya, sí, sí, claramente. Oh, bueno, yo creo que una de mis primeras... errores de... ¿Qué es el olor a baba que dice en el chat? Ah, pero ahí sí. Pero no es lo sí. mismo, porque es de pelo, no de baba. Pero la almohada, el almohada tiene, junta todo. Tiene todo, sí, sí, sí. Igual, si lo pensáis bien, el olor corporal, o por ejemplo, cuando estáis hablando, porque ya, ¿qué es ser cochino versus ser limpio? Ser limpio es una persona que se limpia, pero ser limpio necesariamente no significa oler a jabón 100% de las veces. No. Porque tiene muchos matices. Tiene muchos matices. Sí. Entonces partamos por lo básico. Yeah. Porque yo creo que igual entre todos podemos definir o al menos entender qué es el limpio. Porque bueno, yo encuentro el origen que primero que todo te enseñan a ducharte y a ser limpio. Hay como... eso es una hueá aprendida. Muy importante. No es que cada uno se ducha como... se le, te enseñan, te dicen, oye, tenés que hacer esto. No sé. Y esa hueá la encuentro origen porque... bueno, educación higiénica sí, no para es, Chile. No es algo como... ¿cachai? Como... no. Como no que algo venga... que uno sepa, Stop. Que uno nació sabiendo ser limpio. No es algo que te enseñen. Está, eso se enseña en kinder, cuando te dicen que después de ir al baño hay que lavarse las manos. ¿Cierto? ¿Te las laváis? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Siempre? No. Ya. No. No. Yo tampoco. Cuando sé que... Yo tampoco, no. Mira, de hecho, sé que cuando voy a hacer... con un amigo y que me decía, no te laves las manos. Le dije... sí, ¿por qué estaba la... pendiente? Dije, porque él era obsesivo. Ya. Me decía, yo le dije si me la lavé. Me dijo, no, no diste el agua. Fue como, me estáis paqueando la weá. Me dijo, sí. Y bueno, gracias a él me di cuenta que no me lavo siempre las manos. Brígido. Yo me las lavo cuando tienen que ver con algo... voy a comer, por ejemplo. Ah, ya. ¿Cachai? Pero no, y es muy asqueroso porque vaya al baño y después agarra el celular. No, el celular es de esa la hueá más cochita. Yo decía, ya, es esa la hueá más cochita. Yo desinfecto mi celular de vez en cuando. Igual. Porque me da asco mi propio celular. Sí. Y lo tomo solo yo. O sea, sí, me da asco. Sí, sí, sí. Y aparte tu celular... yo sé lo que ha visto el celular. No, y también el celular, a medida que pasa el tiempo, también se va quedando con esos vestigios de mugre, ¿cachai? Yo me he visto en el celular, viendo un video, el celular apoyado en el basurero, así. Me he visto y después digo, ¿qué clase de energúmeno soy? Que estoy viendo un video del delantero con el celular apoyado en la basura. Y después estoy así, hola mi amorcito. No, weón, yo he apoyado el celular. ¿Cachado cuando vais a un baño público? ¿Cachado cuando vais a un carrete o un baño como de gente, una disco, la weá que sea, y están estos círculos que totalmente. Y yo pongo el celular ahí. No. Y pongo un video mientras estoy meando en medio de un carrete. Oh. Y de ahí me lavo las manos, pero no lavo mi celular. Oh, weón. Sí. Igual nunca cago en un... perdón que lo diga así, pero nunca hago el dos en un lugar público, pero me hago. No, pero bueno, yo estaba en el baño y he dicho como, ¿qué clase de energúmeno pone el celular en ese círculo? Lo he pensado. Pero está en altura. ¿Cuál es el problema? No, weón. No le vas a explicar nada. Pero, por ejemplo, ahí yo soy un poco paqueado con ser limpio porque el baño... yo no soy particularmente quisquilloso. Qué bueno que igual... el Cacarlo, ojo el nombre. El Cacarlo dice... estoy viendo el live en el baño, pues, weón. El Cacarlo. Pero ya, a ver, volviendo al tema, ¿cuándo te enseñaron a ser limpio? Porque está eso, ser limpio en kinder. Y después la otra educación higiénica que recibimos fue la pandemia. Honestamente no tuve mucha educación así como que me enseñaran. Pero sí recuerdo un par de veces que en mi casa como que... puta, no sé cómo decirlo. Una vez que... no es tan traumático, pero sí me da risa. Una vez mi papá, como en unas ganas como de... ya, hijo, vamos a aprender a ser de hombre a hombre, la weá. Me dijo, bueno, así se duchan los hombres, weá. ¿Cachai? Y me dijo, esta weá. Y como fue como que la clase de educación sexual higiénica más chocante que he tenido en mi vida. Porque dijo, somos todos hombres, weón. Y esta weá, ¿qué la hace esta weá, weá? Si no, la weá, así como todo, cero como todo... mira... no quiero, no me acuerdo bien, pero podría decir que usó la palabra manguaco fácilmente. O sea, como, el manguaco, claro, como una wea, como, pero muy tosca. Sí. Pero en retrospectiva lo recuerdo con cariño porque recuerdo como pocos momentos como padre e hijo, como de conexión educativa. Oh, mi papá no estaba muy preocupado por la educación, pero en un momento yo creo que el weón dijo, como, oye, este pendejo nadie le enseñaba a mi wea, porque claro, porque... y no, sí, bueno. Porque igual la persona que te enseña a lavarte
idealmente tienen que tener tu mismo cuerpo. Sí, para, o sea, decirte es más fácil lo que es más correcto. Sí. Es más fácil si también tiene... Sí, bueno. Manguaco. Sí, idealmente que tenga manguaco también. Pero sí, no, de hecho, pero lo recuerdo con cariño. Bueno. Más bien, no recuerdo que haya sido una gran lección. Me acuerdo que entendí... Entendí lo básico. Sí, entendí sí, lo sí. básico. Y de ahí en adelante hay un espacio negro hasta la pandemia, que es donde revisé mis conductas. Donde uno se dio cuenta que, había una era en los gérmenes, pobre. Sí, claro. De veras que existía eso, sí. ¿Y tú cómo aprendiste? ¿Cómo fue tu...? ¿Fue por el colegio? ¿Fue por tu familia? ¿Sabes de qué me acordé recién? Que había un... No solo fue exclusivamente por esto, pero ¿tuviste el Castillo Rá-Tim-Bum? Que boom, boom. Que quizá yo... Que esa como serie live action brasileña. Sí, sí. Que era... ¿Cómo poner una foto del Castillo Rá-Tim-Bum solo sí. para... Porque no me acuerdo bien cómo lo usan. Sí, también porque los semaneros más jóvenes probablemente no lo conozcan, pero era como un programa infantil brasilero que lo doblaban para acá y el Castillo Rá-Tim-Bum. Y en el Castillo Rá-Tim-Bum había un sketch de un ratón de peluche. Me acuerdo. Que decía, lava una, lava otra. Y era toda una wea que te enseñaban a lavarte las manos. Y era como después de jugar toda la tarde con arena. Y era una canción y te enseñaba a darte las manos. Y de repente, después había otro ratón que era como vuelto loco. Iba como a un baño así, ¡ah! Como que la cámara lo seguía por todo el castillo. Y ahí ya tenía como un rap de ducharse bien. Y en una parte decía, y no olvides el hacedor de pipí. Nah. Para decir que te lavarás el manguaco. No, weón. No me acordaba que el ratón. Que mira, ahí tenía, está. Ese. Ratoncito. Ese. Ah, ¿cachai? Era un stop ratón. Motion. Es que se me había. Sí, 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 sí. Sí, que esto es mejor que verle el manguaco a tu papá. Definitivamente. Esto mira, es más educativo. Mi mamá era parvularia y me contaba muchas atrocidades de niños que no le enseñaban. Es que tú lo dais por hecho. Primero que todo, bueno, tenéis que... yo me río a mi papá, pero por lo menos tuvo el tiempo, las ganas, la dedicación y pudo. Pero sí. De pronto puede ser que no tenía esa opción y nadie te enseña. Y en verdad pueden pasar, weón, te pueden salir piduyes, weón. Yo creo que soy una persona que casi se muere. ¿De piduyes? No. No, weón, de cochino. ¿Cómo? Te lo juro, conocí... Weón, una persona casi se muere por cochino. Yo nunca había escuchado algo así. Es una persona relativamente no cercana directa, pero sí que por una herida mal cuidada en la pantorrilla, que no es un lugar particularmente crítico. Bob Marley. Ya, pues, el weón era tan cochino que dijo, la weá. Y de repente, la weá, se le metió una bacteria, pero ya no de la weá, se le metió una bacteria que le infectó los huesos. Y el hueso, cuando te hace el infecto, es toda la weá, pues. Y casi se muere de septicemia, weón. Y mi amigo que lo fue a ver, le dijo, loco, no te voy a estar herida. Y el weón decía, weón, no puedo creer que me voy a morir por una herida en la pata, weón. Y ahí el loco cambió su vida. Bob Marley, y la misma historia. ¿Por jugar fútbol a pata pela? Eso pasa. Bueno, es que el loco se negó a ver doctores, po. Ah, ¿cachai? Negó la buena medicina tradicional occidental. Exactamente. Ahí está, pues ponte limón en la pata, eso pasa. No, pero bueno, Brigio. Yo sé que en el fondo... Desarrolló como... Yo pensé que era cáncer, pero desarrolló como algo... No, brutal. Pero fue por una herida en la... Es una herida en la pata. Sí, creo que fue jugando a la pelota, weón. Bueno, puedo estar de mintiendo. De más que sí, weón. Por... ¿Era un melanoma? Pero lo descubrió porque pisaron la pata jugando con la pelota. Ah, ¿viste? No sé, yo recuerdo que era algo como una herida y cáncer. Rígido. Pero bueno, yo conocí a esta persona que en el fondo... Claro, porque no tenía hábitos de... Causa de muerte, cochino. Oh, bueno. Causa de muerte. Oye, ¿por qué sentís que hay que ser limpia? Porque es parte de la salud, po. La higiene no es ser quisquilloso, es parte de la salud. Como sí, tenís, verdad, como tenís que comer sí. bien, como tenís que... No, ahí está la definición. Si buscáis, sí, si buscáis qué es la higiene, es un aspecto de la salud humana, ¿cachai? O sea, si comer bien, o sea, todo... La higiene implica, no voy a decir que es como autocuidado, pero es parte de cuidar tu salud nomás. Sí, pues, es verdad, pero también tiene una connotación social
terrorífica. Muy grande. Porque tú decís que por esa luz es verdad, pero si tú me preguntas por qué yo comencé a ser limpio, era porque no quiero, porque me da vergüenza ser cochino. No, y que la misma weá de como, juzgaran. ¿Por qué vaya al gimnasio? No, por salud. Mentira. Sale, mentira. Mentira, obvio, cero por salud, sí, solo vanidad. Exacto. A mí me pasa lo mismo. A mí la sociedad y el castigo social me ha impulsado. Es un motor. Totalmente. Un motor de la sociedad moderna es la vergüenza, así como la culpa, también la vergüenza, el castigo social. Y bueno, me pasa que yo empecé a ser limpio porque, bueno, porque veía cómo wean a los que no eran tan limpios. Pues. Y dije, bueno, no me voy, me voy a hundir con eso. Ya, pero a ver, te voy a poner en un dilema moral. Ya. ¿Por qué preferís que te pelen? ¿Por mala persona o por cochino? Oh. Yo sé que la vida no opera de manera tan binaria, ¿cachai? Pero ¿qué es peor para ti, ya que estaba hablando de la condena social de la hediondez, básicamente? No, bueno, está... Es que mi madre es muy paqueada con la limpieza ajena, entonces estoy muy cortado con esa tijera. Pero creo que a pesar de eso, creo que prefiero que me peleen por cochino. Ya. Yeah. Porque cochino se puede solucionar tarde o temprano. Es verdad. Mala persona... Ese es un cableado más profundo. Exacto. Ese es un cable que va subterráneo. ¿Y tú? Es cierto. Mira, también por mala persona, pero igual tiendo a pensar que en la sociedad en la que vivimos, que una mujer sea cochina es mucho más... Sí. O sea, me gustaría que me dijeran cochina, pero de nasty. De, claro, de... La Paula es terrible cochina, sucia, ¿cachai? Que ya. Prefiero que me diga. Ese aspecto de la cochina te lo acepto mucho. En la primera parte no te escuché bien, late entre medio y me asusté en un momento. ¿Cuál? Ah, no. No, por cochina en el aspecto. En el aspecto sexual afectivo. Eso es una buena. Es una buena acepción de la cochina. Es una buena acepción de la cochina porque dentro de todo. Que es la cochina mental. Es la cochina mental. Sí. Pero también es bueno que sepan lo preciso. Mira, Víctor dice: Jesús era cochino y buena persona. No era cochino, era otra época. En esa época eran todos cochinos. Bueno, en la Edad Media dicen que es la edad más cochina. Claramente. Y sabes que y no solo la Edad Media, o sea, las épocas posteriores, en 1600 a 1700, los europeos tiraron la caca por la ventana. Sí, esa weá me sorprendí. ¿Cachai? No había desagüe. Sí, de hecho, una vez me decían que parte de los trajes como tan abultados y con tantas capas era para ocultar los malos olores. Claro. Provenientes del cuerpo. Y las túnicas, cacha. Oh, qué asco. Es que, weón, imagínate si yo tengo que ir al baño con un enterito, ya es un suplicio. Imagínate ir con un armazón del alambre, ¿cachai? Y tres sábanas de funda de falda. No puede ir. La cagó. No se puede. Igual, mira, dentro de todo, si lo pensáis bien, como ya, porque es verdad eso que, no sé si es nuevo relativamente, pero es algo que no viene tampoco de los orígenes. Pero ducharse en sí mismo, como el acto de ducharse, pues ahora todo es normal. Uh-huh. Pero en ese momento, por ejemplo, ducharse era una weá casi inexistente. Porque, bueno, no existía. O sea, eran baños de tina una vez, ponte tú, no sé. No, pues se supone que... A la semana. Yo no sé esta data bien, pero los reyes se bañaban dos veces en la vida. No. Cuando nacían y cuando se casaban. No. Nunca. No, yo creo que nunca. Es que te morís, pues, weón. No, yo creo que te limpiaste. Bueno, no vivían tanto tampoco, si lo pensáis, sí, ¿cachai? Como... A los 40 años ya estamos listos. Si también, si lo pensáis como la esperanza de vida de la humanidad, también se ha agrandado por toda la... Por las mejoras... En la higiene, no, pero yo creo que se bañaron un poco más, pero no tanto más. Según, yo solo me acuerdo de mis clases de historia del colegio, de ese datazo, datosita. ¿Datosita? Claro, y imagínate que eso era para los reyes, entonces el resto del vulgo. No, sí, pero por eso se morían tan jóvenes también. Sí, por eso existían enfermedades que ahora no, como el cólera y esas weas. Que era pura tomar agua estancada, básicamente. Es que, bueno, si de verdad tiran la caca por la ventana. Sí.
Sí, bueno, yo también, cuando escuché, yo pensé que también era una exageración y no, de hecho hay como surcos para que la weá se vaya. Y como... había como una persona encargada de esa weá. Oh, no, bueno. Qué mala, qué bueno estar vivo en esta época. Sí, eso es. Qué bueno estar vivo en esta época. Eso es en muy este cierto. Momento. Me eso encanta, es muy cierto. Me encanta el presente, me encanta el 2023, me encanta Chile. 2024, amigo. Vamos, Chile. No. como una ducha, como una ducha tuya, porque obviamente todas las duchas son distintas. Ya. ¿Cómo te duchas? ¿Cómo una ducha de Paula San Martín? Esta pregunta es muy importante. ¿Te duchas con música o no? Me ducho con la radio, bueno. Escucho radio, escucho noticias. Es más, escucho radio Bio Bio. Lo sabía, mañana. Weón. Sí, no, yo soy un buen de radio en la mañana. Ya. Clima, tránsito. Últimamente mi radio predilecta está bastante cargada a lo delictual. Yo a veces digo, weón, ¿Pero cómo empecé el día así? Porque soy un hombre de tradiciones, no, o sea, y lo llevo haciendo harto tiempo. Aún, considerando mi rango de tolerancia, debo decir que a veces en una ducha express me mamo siete homicidios. Digo, ya sé, que parece que quiero tirar más para arriba. Y cambio, estoy escuchando otra radio. Estoy siendo infiel en este momento, por ahora, mientras dura esto. Para mí, en la ducha es importante porque tengo lo que llamo reflexiones de ducha. Yeah, en la ducha se me ocurren muchas cosas. ¿Cachai? Como que saco conclusiones de mi vida, se me ocurren algunos chistes. ¿Qué será eso? ¿Será el agua caliente? No sé. ¿Es como un lugar tranquilo? No, sí. No sé qué es en verdad. Pero lo que sí tengo de quisquillosa, y lo decía en la pauta, es que tengo 3 jabones y un gel de ducha. ¿Tres jabones? ¿No? O sea, 4 jabones. Claro. El gel de ducha es un jabón... Es como para el olor, yo ya. Siento. Que como para una... 3 jabones, sí. Y el de ducha. Entonces tengo el primer jabón que es líquido y con ese me saco como la mugre de la noche anterior. Después tengo un jabón que es como más bacán, como para cuidado de la piel. Después tengo un jabón de carbón activo que es solo para la cara y después el gel de ducha. Oye, ¿y cuando alguien seguía en tu casa por una visita diplomática? Le avisáis, oye, Juan... Estos son los jabones, lávate con ese misil de 3 litros. Porque, oye, man, en una de esas el carbón de jabón activo lo usan para lavarse, no sé, la raja. Sí. Y un jabón súper especial. Lo advierto. Y te lo contaminan. Lo advierto, caleta. Ya, sí, porque, sí, bueno, no llegar sí. Y... Sí, lo advierto mucho. Un gel, una botella de bebida, no, de sea. Bebida, ni siquiera una botella de bebida, que dice visita. Eso. Qué bueno, la verdad. Lo advierto mucho y también soy muy limpia con las toallas. Eso es algo bueno que tengo. Siempre tengo toallas limpias, las lavo mucho. Si tengo una visita diplomática, nunca se va a lavar con una toalla con olor a humedad. Jamás la va a abrir el mueble. ¿Cuántas veces usas la toalla antes de lavarla? Pocas. ¿Pero cuántas? 3. Oh, brigio. Sí. Brigio. Roberto, ¿cuántas veces usas? Mira, al azar. A ver, Roberto Delgado. No, te pregunto, porque está ahí al frente mío nomás, pero más o menos, ¿cuánto para tener un empate? 4 o 5 meses. ¿Veces? Ah, pero súper bien, amigo. Súper bien, 4 o 5 veces, súper... Sí. 4 o 5 veces, súper bien. Y ojalá secarla al sol, con secado al sol. No, yo 2 semanas. ¿14 veces? Yo creo que es como el límite, 2 semanas. ¿Sí? Sí, y el chat... Y lo he cambiado porque ahora, desde que vivo con María, me di cuenta que no era normal. No, po. Y que son ojalá 3, 4. Sí, po. Y empezaba hace poco. Y tuve que botar toda mi toalla. Hice reset de toalla. ¿No lo asociaba algo, cochino? Igual yo siempre cuelgo la toalla. No sé cómo es que deja la toalla en el suelo. Siempre bien. Va al balcón, bien. Al sol. Bien. Siempre. Eso siempre, es el o sea, punto uno. Siempre. Sí. No, nunca que la weá... No. Sí. Pero no sabía que había que lavarlas tanto hasta hace poco, man. Una vez me duché con una persona y me ofreció la esponja de la casa. Y tuve que rechazarla diplomáticamente. No, pero ¿qué se imagina? Pero lo hizo como en un gesto de como, mira, tengo cosas para que te bañes. Una esponja con hongos negros. Y fue como, yo no sé dónde estaba esa esponja. No, qué asco. ¿Cachai? Es como cuando te prestan la ducha y lo único que hay es un jabón de barra. Y es como, ¿sabes qué? No me voy a lavar con un jabón que ha estado claramente en tu raja. No. O sea, ese jabón ha pasado por muchos lugares y no va a pasar. Y uno no tiene que ni siquiera como adivinarlo, porque tú tomás el jabón y tiene un pelo. No, la cagó. ¿Cachai? No, tú tomás el jabón y estás llorando.
No quiero más, weón. No te rajas, por favor, weón. Su jabón está así. Yo no sé qué hacer, weón. Sí, la cara. Sí. Tiene una cara. Oh, weón, no, pobre jabón. Pobrecito, weón. Yo no. Te lo hago conmigo, weón. Sí, y mira ahí, y en la mano tiene esos jabones chiquititos. Eso es de adorno. Sí. Dice, papá. En la familia. Totalmente. Oye, pero no. ¿Y tu ducha, tu ritual de ducha? No, yo ahí debo decir que yo donde doy vuelta el marcador, ¿ya? No es en la toalla, no es en el autocrítica, no es en el lavamano. Ya. Yo ahora me he dado cuenta, hay cosas que uno tiene cabeleas porque uno está criado así. Uh-huh. Hay cosas que uno lo hace por el resto, que encuentro que es una gran wea. Sí. Como encuentro bacán hacer cosas por el resto. Yo me preocupo más de algunas cosas simplemente por el castigo social o la empatía. Por ejemplo, sí. Lavamano, desde que vivo con María, uh-huh. Soy sumamente pulcro. Porque encuentro que... pero ahora que no ha estado por su trabajo, mi lavamano es... O sea, es como una zona de catástrofe. Como... Hay pasta de dientes que yo no sé si va a salir cuando vuelva María. De hecho, recuerdo una marca pasta de dientes que no ha salido con el Cif crema. Y yo no sabía... Sí, esa mancha es difícil. Bueno, no, y barba en todas partes. En todas partes, en cada ranura, entre los azulejos. ¿Cómo llega tanta barba a tantas partes si yo no tengo tanta barba? Weón, de veras que tenés que lidiar con el afeitado. Yo me tengo que afeitar, sí, po. Eso es algo que yo no vivo. No, weón. Bueno, entonces, yo antes era como, weón, bueno, me afectaba y era como, o sea, me daba mucha vergüenza que encontraran barba. Entonces, claro. Verdad que estoy solo, me volví a ser un cavernario, weón. Bueno. Oh, weón. Bueno. Loco, a veces me da tanto lo mismo que me afeito parado, así. Y de que caiga nomás la weón. Sí, total, estoy solo. Sí, la cagó. Brigio, volví que uno a eso, es más limpio por el resto. Ya, pero volviendo a eso, en la ducha... Yo soy implacable, yo soy un gran... Yeah. Yo soy un gran un duchista. Un duchón. Un duchón, sí. Yeah. Soy duche en la ducha. Ese, yeah. Porque de verdad... ¿Y qué así? Me lavo... O sea, primero que todo, uh-huh. tengo piel atópica, lamentablemente. Ya. Yeah. ¿Y eso qué significa para la gente que no está viendo? Para la gente que no sabe, para la gente en la casa, no, significa que mi cuerpo, como que a veces me hacen mal ciertos jabos, es piel huevia. Entonces me he dado cuenta que, bueno, compadre salió delicado. El compadre no jugó nunca con tierra y ahora anda todo cagado. Eso, bueno, todos mis tíos tienen la teoría. Dicen, ese niño anda con la piel así toda arrochada porque nunca jugó con tierra. Bueno, esa es la, y estoy de acuerdo. Puede ser que lo anticuerpo. Bueno, yo, la gente no sabe, yo soy un bebé de probeta. Hasta los 13 años, sí, en la probeta. De ahí salí. Sí, cortecito y jugo. Cortecito y jugo. No hay que hacer, no hay entonces, que hacer. Entonces tengo jabón especial. Ya. Para la piel. Ya. Que el jabón especial es como de guagua, ¿no? No, uso un jabón que es aceitoso. Ya. Que de hecho se llama aceite, como porque tengo la piel muy seca. Entonces eso me provee de... Por eso andé y pasado después a pollo frito. Eso es, uso aceite de freír. De maravilla. Aceite de maravilla. No, y champú, ¿verdad? Champú bueno, gama media alta. Y jabón para la cara, eso es mi ducha, pero lo que puede diferenciar mi ducha, la que le hace una ducha clásica, es que en general, desde septiembre, incluso cuando parte la mejores temperaturas, uh-huh. hasta que ya comienza el frío, me ducho con agua fría. Me ducho con agua helada porque me es mejor para la piel, no se enroncha tanto y... Pero, yo bueno, quisiera mucho adscribir a esa escuela. O sea, de la abuela. La verdad, lo intenté. ¿Sí? 2 días me duró. Es no que puedo, no, no las puteadas que tiro bañándome son preocupantes. Es castigarte un poco, pero es súper beneficioso. Sobre todo como cuando no hace tanto calor y me tengo que duchar como con agua fría como en agosto, el nivel de ¡concha tu madre! ¡Mierda, pico! ¡Pichula! ¡Ah! ¿Eso? ¿Pero lo hacís como para empezar el día, para activarte o como para cuidarte la piel, no? Sí, como que una vez la dermatóloga me dijo, tenés que hacer esto, o sea, tenés tú que no usar crema. No podés ir a la tonta tinaja. Nunca lo he hecho, en verdad. Yeah. Pero una vez la dermatóloga me dijo, tenés que hacer esto. Y te dije, guau, qué paja, no puede ser que gaste tanta plata en crema. Sí. Me dijo, mira, te voy a dar un consejo, todo es más fácil si te duchas con agua fría. Y dije, ¿sabes qué? Y lo hago y en verdad no me tengo que echar crema. Y la cuenta del gasto, se nos va a dar. Y sí,
Sí. Y me enteré que también te deja caja, que te que hay apretado. Pero bueno, he puteado, he tenido una cantidad de garabatos. Y una vez viví con una persona que no cachaba, porque bueno, vivió en mi casa y me decía, Juan, ¿qué te pasa? Como, ¿por qué puteáis tanto en el baño? Y es claro, porque la rabia que te da... Es por escuchar los homicidios. Pobre. Sí, la cagó. La, y, a ti, oye, y bueno, y eso, y... A ver, ¿qué otra cosa interesante puede ser? tengo la política de que en la semana me ducho, como por decirlo, no mal, pero rápido. Estándar. Y una vez a la semana, una vez a la semana, en la noche, tipo 7. Ya. Me doy una... ¿Es en la noche? O sea, noche de bebé, ¿ya? Noche me doy, de bebé. Me doy 8, me doy una super ducha. Que es la ducha que resetea las otras duchas. Todas las otras duchas orbitan en torno a la super ducha. Que es la que está, es con ganas. Esa que son con 4 pasas de champú. Sí, 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 sí. Con acondicionador, toda la hueá. Bueno... Y esa... La escuela de la superducha también es una a la que asisto. La también ducha, le rezo. Claro, entonces, sí. Superducha, ducha normal, ducha normal, ducha normal. Ya cuando... Superducha. Eso. Así, eso es. Sí, yo la superducha la aplico cuando tengo una salida. Una, o cuando hay visita... Cuando hay visita diplomática. Ya. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué consiste tu superducha? Le trae... ¿cómo se llama el verbo cuando te...? Ah, escobillar. Sí, le trae escobilla. ¿Y no te queda la cagada en la...? No, es que en los lugares donde se junta piñén, ahí me escobillo. Ya, esa va es súper buena, bueno. Sí. Porque una vez... Es cuático el piñén, bueno. Sobre todo el que... No sé si... Bueno, pero uno se lava las manos así, ¿ya? Sí. Uno nunca se ve esta parte, bueno. No. ¿Tú te has visto esta parte alguna vez? No tengo nada. Bueno, yo una vez... Estaba acá y tenía una mancha negra, loco. Okay. Y ¿sabes qué? La miré y dije, no, no creo. ¿Cómo hace piña? ¿Cómo hace un guante decente? ¿Y vas a quedar? No, bueno, y empecé así. Como, ¡oh! Así. No sé. No, ¿dónde, y, ya, lugar en donde se junta piñén? Que es algo normal y natural, bueno, es normal. No es por ser cochino nomás, es porque uno vive en una ciudad, porque al menos nosotros, con la vida dura, hay mucho smog y cosas así. Mira, el piñén se junta mucho, yo me he dado cuenta, en la pata hay un huesito acá afuera, ¿cierto? Hay un huesito acá afuera. El borde inferior de ese huesito, alto piñén. Sí. Sí, sí, así alto, que la superducha incluye restregarse el huesito de la pata. Lavado de pies, por ejemplo, ¿cómo son para el lavado de pies? Acá alguien decía que antes de ducharse primero hacía un lavado de pies. El codo, los talones, el tobillo. Me parece que todos los pliegues son fuentes de piñén. Sí. Oye, porque dicen, Edu, Connie y Vicky deben estar en el podio de los más pulcros. Eso dicen, no sé por qué. Pero también, mira, Rodrigo Sánchez dice, detrás de la oreja. Y en el paseo dantesco que tuvimos la semana pasada, se dio también esta discusión. Y alguien dijo como, wow, se me junta mucho piñén detrás de la oreja. Y otra persona dijo, yo lo tengo bien limpio. Y alguien del equipo le dijo, a ver, déjame corroborarlo. No. Y sin mediar nada, la otra persona le dijo, mira, ven, olorosa. Y llegó este otro personaje, que no quiero mirar en este momento... Y le olió detrás de la oreja a la otra persona. Y lo más lindo de todo, porque fue un momento muy hermoso, dijo, huele muy bien. ¿Qué fue? No lo puedo decir. Pues yo, pero yo fue un momento muy bonito. La persona que huele bien, ¿sí? Yo creo que debe ser Mati. Nuestro querido amigo Matías, sí. Estoy bien. Mati fue. Porque... En términos de los menes de la oficina, es el que por paliza y si, huele mejor de todo. Y, si no me y le quiero pedir un aplauso porque cuando un hombre hace algo normal hay que felicitarlo el triple. El, no, porque el, de verdad, el Rihanna es, del equipo. Sí, bueno, es el que nos está tirando para arriba, sí, que sube la vara, el que está levantando el promedio. Sí. Gracias a todo, gracias a que Mati... Y pasó la prueba del detrás de la oreja. Y pasó la prueba detrás de la oreja. Y sin miedo... Y fue así. No, bueno, yo no dejo que me vuelan. Sin miedo. No, honestamente, yo no sabía que había que olerse tanto o sea, que había que lavarse tanto detrás de la oreja. Es que es un lugar olvidado, po. Sí, no, pero ¿caché? Sí, no. Sí, heavy. Bueno, entonces la superducha tuya le lleva a todos los productos, los 4 tipos de jabones. La gente se calentó con el relato. ¿Me estoy cuidando? No, si yo les dije que era cochina. Detrás de la oreja, zona erógena. Sí.
Bueno, volviendo al tema de los olores y la sexualidad y lo nasty. Yo encuentro que un tema que encuentro interesante es que a veces encuentro que lo limpio es enemigo de lo caliente. ¿A qué quiero ir con eso? Es que estar muy limpio no me parece atractivo parar en medio de una calentura y decir, oye, es que mira, da una pasadita por la ducha. Salvo que sea un que sea Fukushima, no lo encuentro necesario. Salvo que esté acampando. Salvo que esté acampando. Sí. Salvo que que haya arena de por medio. Sí. No sé, cosas así, salvo casos excepcionales, encuentro que el olor a humano, el olor tiene a lo persona, suyo. Sí. Tiene yo lo he dicho varias veces, no hay weá que me guste más que agarrar, por eso me dio risa lo que decía el pijama, un pijama María. Yo no lo así. ¿Viste? ¿Viste? Y sentir que se me está yendo por... Inhalar ese. Como el olor... Sí, el olor de la ropa me fascina, me vuelve... Es verdad. Pero no tiene que ser... Si es olor a jabón, me parece... Eso es olor a jabón. Es muy artificial. Totalmente. ¿Cachai? Entonces me gusta y el olor a persona. Y pierde el atractivo y esa va como me ha... Animal, es que va a decir, pero... Qué grinch. Mira. El sexo tiene algo animalesco. Pero... Igual es un poco cierto. Es que son mamíferos, Ignacio, son mamíferos. Pero mira, hay una weá que yo no puedo hacer, eso sí, en ese contexto. Volar. Que no puedo, cuando despertáis con alguien al lado. Ya. Y va a haber una situación de mañanero, no puedo dar besos con lengua sin haberme lavado los dientes antes. Eso es un gran tema. Porque esa tufa a Fukushima, no, como dijiste tú. Me cuesta mucho. Y sabéis que no tengo problema con la de la otra persona. Es la propia la que no me deja. Entonces, cuando yo me despierto, generalmente es como, ¿holo? No, con María, weamos que el beso buenos días queda así. Sí. Te lo oye, juro. Que esté bien tu día, mi amor. Oye, ya voy a ir al beso. Hola, cagó así, pero sí, pajarito. Sí. Sí, y como un cuneteado muy sellado, muy sellado. Es para mantener el vínculo que son una pareja, nos amamos, hay cariño. Sí, no te voy a despedir con besos en la cara después de todo lo que nos chupamos anoche. De todo lo que pasó anoche. Sí. Pero por gesto, pero por esa misma chupa. Ahora en la mañana te quiero decir un buenos días sin exponerte a peligros nucleares, así que... Exacto. No, con el aliento me cuesta. Aliento a mañana me cuesta. Sí, dos bocas así... No, y así. Sí. Sí. Oye, pero. Eso es lo único que creo que me detiene. Yo ahí aplico lo que nos da la oportunidad a los que dormimos poco: que hago una pre-levantada a lavarme los dientes. Y después, cuando despierta María, como me despierto antes, me voy al baño, me lavo los dientes, me vuelvo a acostar. Chao, mi amor, buenos días. Yo tenía una amiga que llevaba eso al extremo y se despertaba antes a maquillarse. Nah. Sí. De ahí va muy temprano, que es tipo 6 de la mañana. No. Y se así, te juro, se ponía pero de punta en blanco, donde casi que se hacía el pelo, casi que se bañaba, pero ni tanto. Se lavaba el ala, se lavaba por presa, se maquillaba y se iba a acostar así. Para que cuando se despertara, estar así. La, ¿cachai? Y un weón, un torrante. Que claramente no lo merecía. Que no merecía ese nivel de esfuerzo y de performance. Pero una lo hace de insegura una nomás, ¿cachai? Sí, pues sí. Porque si te lleváis un weón a la casa que te vio toda arreglada, en la mañana se ven las verdaderas. A ver, pero también eso es lo bacán. Pero eso es lo bacán, ¿cachai? Sí, es parte de. Sí, sí, sí. Así que. No sé, yo siento que. Por eso digo, tiene una perspectiva social. A veces uno es limpio porque eso no lo hace solo. Eso no lo hace solo por el tema de que no querís estar expuesto a... O la vergüenza que podéis pasar. Totalmente. ¿Y ahí qué cosas repudiáis de la higiene ajena? Qué difícil decir. Higiene ajena. ¿Es la higiene o el higiene? Da lo mismo. Yo ¿qué creo, cosas juzgáis? Si tuviera que juzgar... Ya, está el olor a ala, el olor a poto... A mí me pasa, por ejemplo, no me gusta el pelo de la nariz. Oh, buen tema, lo hablamos en sobre pauta. Todo en gente joven. Es que, ¿sabéis qué? ¿Por qué? Es que si estás en tus 20, 30 años y te veis un pelo de la nariz y no te lo sacáis, ¿qué te quedaba tus 60, weón? Sí. ¿Qué te quedaba tus 70? Sí.
Y no cuesta, y no tenés que tirártelo porque duele, te lo puedes recortar. Sí, no, y las afeitadoras tienen un, tienen una hueá que va adentro. Sí. Ya no sabía. No sabía, hay una hueá que es como esto. ¿Ya? Literalmente estoy ahí. Sí. Pero bueno, en serio. Pero bacán, ¿cachai? O sea, por favor. Y anda que la hueá tenga poca pila. El dolor. Ya, está bien. Ya, mira, estoy agarrándome, estoy pensando, porque yo en ese sentido no soy tan exigente. El olor a pata es asqueroso. El olor a pata es asqueroso. Sí, bueno. Sí, sí, es malo. Es malo, malo. Es, de, es terrible, weón. Es terrible, malo. Es terrible. O sea, y lo que pasa es cuando te estás relacionando con alguien, no puedes tirarle todo eso al tiro. Sí, pues. A mí no. Me pasó de salir con una persona que te olía muy mal las patas, muy mal las patas, pero no podéis decirle a la primera como, oye, era el queso que tenía ahí. Sí, oye. ¿Cachai? Pero entonces uno tiene que decir como, oye, si dejáis la zapatilla en el balcón. ¿Cachai? Oh. Y ya después, cuando lleváis unos meses, bueno, Dios, no culiao. Ya, es que eso podía, eso es bacán. Bueno, acá están atacando las uñas de los pies largas. Oh. El weón. Porque yo, no, yo me declaro, yo me inhabilito para hablar de esto. Su señor presidente de la Cámara, yo me inhabilito por temas de conflicto de intereses. Sí, conflicto de intereses. Mira, yo iba a hablar de la mugre en la uña de las manos, pero la uña de la pata larga habla de un dejo. ¿Cachai? Porque, te digo, las corto dos veces al año. Ya, pero ¿cachai? Que por lo tanto igual tenés razón en lo que decía, y que tu rituales de higiene en buena parte están dados por el juicio social, por lo externo, porque las uñas de las patas muy poca gente te las ve. Totalmente. Probablemente de hecho, la gente te las ve dos veces en el año, que es cuando te las cortáis. Solo me las corto cuando María, la persona con la que duermo, me acusa de intento de agresión por rajuñarla en la noche con los pies. Sí, me dice, bueno, Ignacio, esto es peligroso. Córtate esa uña porque casi pierdo un trozo de carne de la pierna por la uña enorme que tenía. Es que la del dedo gordo. No, la del dedo gordo es un arma blanca. ¿De este tamaño? Es un arma blanca, es así un weón. Y una weá que yo siento que te apuñala. Así una weá. Es una así, así un weón. Y que de repente durmiendo es como, ah, mi amor. ¡Ah! ¡Ah! Y un trozo de. Sí, sí, sí. De carne de la persona, oh, que amo. Weón, no. Entonces, no, no, en no. Ese momento que María me dice, no. Ignacio, la uña del pie está más cerca de ser una uña de velociraptor. Con eso tú podrías cazar. Hay un momento en bisonte. Que hay un momento en que la zapatilla te queda chica por la uña. No, está bien. ¿Cachá ese momento? Man. Ahora, en este momento, hoy, 3 de enero. No, sí, yo ahí me caigo, y hay que saber reconocer la buena, la la pierna como pandereta de perrera, decían en los comentarios. Sí, bueno, sí, sí, sí. Como a dormir con Wolverine, también dice Andrés Silva. Bueno. Sí, sí, sí. No, no está bueno. Pero ¿sabéis qué? Lo bueno es que si algún día, algún día, mi señor y yo estamos en peligro, yo sé que de una patada apuñalo un weón. Guillotina y algo. Así, el culiado, me lo piteo de un solo puntete, weón. Te mando a la posta. Y por el otro lado, ya lo pasamos a decir igual, pero el olor a ala de la persona correcta. Es muy bueno. Sí, yo es eso muy bueno. No. Yo ahí no tengo problema. Yo ahí me declaro totalmente a favor del olor a axila. A favor del olor axila de la persona correcta y de la nuca. ¿Nunca olió la nuca? La nuca. Está en mi lista inmediata. La nuca es muy buena. Pero yo soy muy bueno para oler. Te va a gustar mucho. Sí, yo la soy nuca, muy bueno para oler a la gente. O sea, cuando estoy con María la huelo mucho. Mucho. Yeah. Me encanta el olor. Sí. Es rico. A verte que con este dispositivo. Con esta enseñada. Hay que usar los dones. Sí, hay que usar los dones que uno le dio yo. Pero sí, y estaba pensando en qué me paquea de la gente ajena, que, uh-huh. Que como que algo que me. Sí. ¿Sabes qué? Hablando en serio, el olor a humedad en la ropa no me gusta. Debo reconocer que me genera. Sí. No sé por qué me da como asco el olor a humedad, como. Es que devela un error logístico de la persona. Sí, es táctico y estratégico. Sí, 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 sí. Pero además, ¿sabes qué me pasa? Que es como que
No sé, estoy pensando que no soy tan quisquilloso, pero como estoy pensando que siempre el olor a humedad me pega como en la mañana, como cuando así en la mañana, que no sé, como que de repente me llega un así un en caso de ¿Está hablando de alguien del equipo? No, hasta ahora no he sentido un sólido olor a humedad todavía. Bueno. Pero sí estaba pensando en épocas pasadas en la iglesia en la mañana, bueno, harta reunión de mañana. Harto olor a humedad. Pues hay que después me dio pena, porque una, un weón que yo encontraba muy hediondo, que era como puta, el weón siempre estaba humedad. Fui a su casa y el olor a humedad era producto de un dejo, de una situación familiar. De un sistema. De un sistema donde toda la familia estaba como en depre, es entonces cierto. Había una torre de ropa. ¿Cachai? Y fue como puta, la weón, yo lo encontré hediondo y ahora me dio pena porque, claro, eso daba a es conocer una situación social. Sí. Entonces dije, ya, ¿sabes qué? Ven para acá, vamos a enseñar lo mismo. Sí, ¿sabes qué? Ven para acá. Sí, sí. Ven para acá, güey. Yo sé que te ha tocado muy difícil. Qué bueno. Te quiero mucho, güey. Sí. En ese sentido, yo tenía una compañera que no tenía una situación familiar mala, sino que esta güey era derechamente asquerosidad. Que en el colegio, la weona, en invierno, le daba tanto frío como sacarse el pijama, ducharse y ponerse uniforme, que la buena se levantaba y se ponía el uniforme sobre el pijama e iba a clase. Genial. Asco. Lo encuentro. Hay gente asco. Que piensa fuera de la caja. Steve no, Jobs. Pero es que qué asco. Bill qué Gates. Asco. Me daba una. Tu compañera. Y la weona andaba con un olor a cama. Pero que no se lo podía, ¿cachai? Sí. O sea, era, te ponía ahí al lado de ella y era... No despertaba, es que sí, pues tenía el pijama con la almohada claro, pegada. Claro, como que no empezó nunca el día. Porque la ducha también igual es un reseteo, es una marca de inicio. Pero bueno, si empezáis tu día con el pijama de primera no, capa... No, no tiene nada... ¡Oh, la weá rancia! Es una, de lo más asqueroso que he visto. Pero aparte que encuentro que habla de también... Quizás no tenía una mala situación, pero tenía una situación de... ¿cómo decirlo? De no fiscalización de los papás. Porque mi mamá se enterase, se hubiese enterado que yo iba con pijama al colegio. ¿Qué? ¿Lo hacía ahí también? No podía, no. Pero mi mamá me hubiera subido, bajado. O sea, si se entera que su hijo va con pijama debajo, el nivel de reto era... Ay, no. O sea, entonces habla de que nadie la paqueó. ¿Cómo dejas que tu hijo vaya con pijama? Igual el exceso de higiene tampoco es bueno. Sí, yo creo que eso es un tema muy bueno porque es importante decir eso. No por ser limpio estáis necesariamente haciéndolo bien. Te podéis dañar. Tú, si te sí, laváis, te podéis dañar. Sí, si te laváis. Un amigo, por ejemplo, hablando de cosas de ducho, un amigo nunca nadie le dijo que me parece algo que la oreja no se lava con jabón. Y el cotonito también el cotonito, es algo muy nocivo. Él se echaba jabón en la oreja y se lavaba en la oreja y se le hicieron tapones de porque el jabón es grasa. No, y si no te lo enjuagáis, claro. Queda una capita, pues sí. Entonces, y cuando entraba, obviamente no se podía enjuagar todo, entonces ahí que se le hizo un tapón y después quedó como... Rígido. ¿Cachai? Pero era eso porque no sabía. Súper delicado. Entonces... Sí. Y el cotonito también tiene el efecto de como empujar. De empujarla. Y de sacar también cosas que protegen la cera, es asquerosa, pero protege, pero, ¿cachai? Sirve, sí. Y el caso paradigmático de esta weá es lo que se llamó jabón íntimo. Me que acuerdo. Todavía lo venden. ¿Todavía? Sí. Sí, que fue esta estrategia para lavarte bien la vagina, ¿cachai? La vulva y no tus recuerdo. Partes. La palabra íntimo. Sí, no es muy... Oye, es que toda esa parte de como regla o de higiene sexual femenina, sobre todo, está llena de eufemismo horrendo. Azul. Exactamente. Como, el sí, líquido sí. Azul, ¿cachai? Como en tus días y toda esa wea. Cuando el periodo, ¿cachai? Y el jabón íntimo es una hueá muy mala porque lo que hace es arrasar como con la flora vaginal, no claro, sé cómo con se llama. Cosas que son necesarias para... Claro, que son que obviamente no hay que hay que lavarse, ¿cachai? Sí, pero no con una hueá que te va a quitar todo como esas bacterias que finalmente son buenas. Niños, hay bacterias buenas y bacterias malas. Y hay buenas que son para el cuerpo, como la de la oreja, como la de las partes íntimas, ¿cachai? Y obviamente hay que lavarse, pero siempre con agua, mi gente. Igual, eso es lo que me sorprende. Que agua y solo agua. Agua, pero como que en el fondo uno sabe que hay productos que son beneficiosos en ciertos casos, en otros no. Una vez me tocó conocer a una persona... que no creía que toda la industria de la belleza, de la limpieza, era falsa.
¿ya? Él tiene una postura política, moral, de decir que yo no voy a caer en esta cosa. Y su ducha, su ducha. ¿Era como Emilia esta persona? No, 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 no particularmente, no. ¿Ya? De hecho, era una persona mayor, como que no, ya. Pero no para nada. Ya. Pero si tú abrís su ducha, solo tenía una barra de jabón Popeye. Y yo le pregunté una vez y le dije, ¿tú laváis ropa acá? Y me dijo, no, yo solo uso ese jabón, me ducho con el cuerpo, onda, todo el cuerpo ese jabón. Bueno, no tenía pelo, así que me decía, me lavo la pelada con ese jabón, todo con ese jabón, porque creo que toda la hueá de los jabones, es que olor a todo es mentira. Yo, este es el jabón que uso, y nada más. Pau, una barra de jabón Popeye de detergente. Y yo cuando... No, la tengo. Una hueá que para que se gaste, tienen que pasar, o sea, una época... Como 3 años y medio. 3 siglos, sí. Ya, ese weón, y yo miraba la barra y decía, ¿hace cuánto la tenía? Y me dijo, no me acuerdo. Y si este weón usa 1.100 pesos cada 5 años, mientras yo me gasto una fortuna en producto. ¿Y era una persona hedionda? O sea, es que no particularmente. Olía ropa limpia. Es que el cuerpo también. Más de eso en mi show, voy a estar este. Va a humor doméstico. Va a humor de ropa. No, hablando en serio, sí, bueno, olía. O sea. Suavizante, no sé. No, compadre, voy a lijarte. Podría. Oh, no, bueno. No, su piel, recuerdo su mano cuando me la daba. Mira, yo creo. Una mano tosca. Igual uno genera un propio sistema como bacteriano, ¿no? Pero. Lo encuentro brutal lo del jabón Popeye. No, yo lo encuentro. Es de lo más entretenido porque en ese sentido el loco no. No olía mal y gastaba 1.100 pesos cada 5 años, pero weón, qué envidia me dio, weón. Qué envidia me dio, sí, la verdad. Claramente. Oye, Titín, casi leemos algunos semaneros antes de pasar a la noticia del día de hoy. Por favor, porque hay gente que hace posible este programa, hay gente que con su pequeño esfuerzo, que día a día nos mandan, vamos chilenos que llegamos a la meta, son las personas que nosotros denominamos como semaneros. Eso. ¿Y quiénes son los semaneros de esta semana? Melian Lucaveche dice, Socias, ¿podrías mandarle un saludo a mi polola Isidora como comentarista de la WWE? Es de Santiago y yo de Osorno y nos vemos en 2 días. ¿Y cómo se llama la polola? Isadora, bienvenida a la acción de la WWE. Santiago, Osorno, Puerto Montt, Iquique, todo Chile. ¡Ah, Tangana! Un abrazo, Isidora. Increíble, muy bien. Felipe Rojas dice, poco se dice que el hombre promedio en la ducha no se enjabona de rodilla para abajo. Ah, muy bien. Oh. ¿Es real esa weá? Yo como representante en este momento de los hombres, por lo menos a mí me toca... Oh, brígido. Yo creo que mi canilla no toca jabón hace... Pero acabo de decir que esa vez... Yo creo que hace 2 plebiscitos que mi canilla no toca jabón. Por ahí repositorio de piñón, lo establecimos. Sí, pero... ¿Y sumado a tu uña larga? No, sí, mira, de la rodilla para abajo no debo ser la mejor versión, pero sabéis que no. Pero es que sabéis que... Tú no usas chala, ¿cierto? ¿Ah? ¿No usas chala? No, no uso chala. No, ¿nunca, no, en ningún momento no, del sí, año? No, sí, o sea... No, o igual uso chala. ¿Zapatillas todo el año? Casi todo el año, no soy un gran... ¿Sabéis qué pasa? Tengo la pata sensible, bueno. Se me duelen. Es una estupidez lo que tú dices. Se me ponen. Sí, tengo patas sensibles. Yeah. Oye, qué buen. Es el iceberg. El iceberg de la. Develó algo muy heavy, weón. No tenía idea que no se lavaban de la rodilla para abajo. No es lo más. No sé, nunca se me ocurrió. O sea, cuestionármelo tanto. Lo encuentro acuático. Es que una zona. Felipe Rojas pregunta, ¿hasta qué fecha se puede dar el abrazo de Año Nuevo? Hoy día. Hasta hoy. Sí, 3 de enero ya es suficiente. Lalo Landas Lalona dice, pasó algo tan horrible, nunca fui limpio en el cole, guatón polar, y pasó lo peor. Por un evento una mamá le dijo a mi mamá que yo era cochino. Oh, eso es cuádrico. ¿Sabes qué? Esa humillación no la recibió él. La recibió la mamá, la recibió la casa. La recibió. La casa, sí. La casa, ¿cierto? El banco recibió esa... Una vez un profesor me dijo, Socia, porque yo usaba el pelo largo en el colegio. Uh-huh. Y una vez un profesor me dijo, Socia, aunque usted se duche, se ve cochino igual. Igual me dolió como... Oh. Porque claro, el pelo largo no se asocia a limpieza. No, pues. A ver, ¿qué? ¿Hay más semaneros? Estoy viendo... Sí. Llegaron muchos. Ya. Ya. Aprovechemos. Ya, Carso, mi abuela se lava el pelo con Omo. ¿La qué? Mi abuela se lavaba el pelo con Omo.
La vieja lavadora. No sé qué. Qué... No sé qué decir de esto. Es que bueno, si eres una abuela y tenés cana, ¿cómo lográis blancos más blancos? La prueba de la blancura. La prueba de la blancura. Oh, weón. Pero, no, pero ¿sabes qué? Pero es que, o sea, entre talla y talla, pero, yo no, conozco en mi familia, yo he escuchado historias parecidas. Pero bueno, el cuero cabelludo es muy sensible. Sí, pero cuando tenía 8 hijos que nacieron en parto natural en una tina, el cuero cabelludo, no sé si es lo más... Cuando, es cierto. Cuando te tocó criar tu hijo en la isla de Raúl Marín, en el sur de Chile. En la localidad de Raúl Marín, donde pasaba un médico cada 6 meses. No sé si el cuero cabelludo totalmente, era tu príncipe. Sí, es verdad, güey. Es que es cuático que lo que estamos hablando responde también al cambio de necesidades, Pumón. Sí. Antes no había, ¿qué iba a tener tiempo de...? Ahora como estando en, no sé, pues como... Es verdad. En otro contexto social, económico, sí, cultural, ya ahora uno dice, oye, el cuero cabelludo me preocupa. Antes me preocupaba... Por supuesto, comer. Que el parto que fuese, ojalá, totalmente, no es latino. Sí, es cierto, güey. Religión, sí. El chico del pórtico dice, cuando me fui a vivir solo, olía sumagao por semanas, porque no tenía lavadora ni dónde colgar mi ropa. Felicidades a la Pau por su éxito en la TV. Oh, muchas gracias. Qué bueno cómo unió las dos cosas. Sí. Hoy es brígido cuando te cambiáis de casa y no tenéis todo, no, lo implemento. No, bueno, si estáis en ese limbo. Sí, sí, sí. Pero bueno, un buen perfume. Yo creo que primero, cama. Eso es lo primero. Ah, ya, las tres primeras cosas. Cama, primero que todo. Cama, sí o sí. Cama, ah, refri. ¿Refri? Cama, ya, refri, cama, y cortinas. Cama, refri, cortina, ya te hacen un hogar. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Estoy súper de acuerdo. Sí, comer y dormir. Sí, pues. ¿Listo? Cama, refri, cortina. Exacto. Antito dice, saludos chiquillos, que desde que escucho el podcast, mis miércoles son más llevaderos, los TKM. Ah. Oh, qué lindo. Y mira, Mamu nos, ¿ya?, dice, luego de mi maratón de 38 capítulos, que eso es casi todo lo que hemos hecho en el año. Son todos los capítulos, ¿todo? Pues hoy día el capítulo 39. Oye, ¿alguien sepa que yo se echó perfume? Bueno, sentí, ya, estoy psicoseando. No, bueno, es que yo hice así. ¿En serio? ¿Puede ser que te...? No sé. Ah, es que me llegó como un... ¿Un olor bueno? Sí, 38, puedo decir que me caen muy bien. Oh, cariños, sí, y mucho éxito para este 2024. Muchas gracias. ¿Pero por qué, Mamu, necesito 38 capítulos? Con dos bastaba. 38 capítulos para saber si esto me cae más o menos, pero voy a seguir. Y Perro Guatón dice, secarse el cuerpo con secador de pelo de otra wea. ¡Bravo! Eso me parece como típico, no es como... No, no es típico. ¿No? No. ¿Qué? ¿No se secan con secador? Ya. Y la gente que para secarse hace esto. ¿Qué pasa con la gente que para secarse? Espérate, ¿no se secan con secador? No, no es usual. ¿Desde siempre? ¿Sí? ¿Sí? Obvio. No. ¿Viste que uno nunca termina de saber los conductos de limpieza del otro? No. Yo lo hago por la piel porque refregarse con la toalla te daña. Y mi piel... Yo me seco con un secador porque no sé cómo es rico. No, o sea, es que es espectacular. Pero ¿sí? El tiempo... Brígido. La luz, no. No, yo siempre me seco con secador. ¿En serio? ¿Sí? No. De hecho, lo apoyo en un lugar. Lo apoyo en un lugar que me llegue el aire mientras me seco con la toalla. ¿En serio? Sí. Y después me echo crema. No sé. Brígido. Oye, ¿y la gente? ¿Qué opinan de la gente que para secarse tiene este procedimiento? Ya. Yeah. Sale de la ducha. Ya. Yeah. Y se tiran a la cama a ver el celu hasta que se secan. Yo. Bueno. No, esa o sea, es que después del secador me... No, es que bueno, la gente que se pero seca... Pero es que tú te vestías en el baño. No, pero es que ¿sabes qué? Es que estar mojado como me cargo. Oh, mira, de hecho yo tengo una técnica de secado. ¿Ya? O sea, no es una técnica de secado, es una costumbre nomás. Que me di cuenta de que la gente no se secaba así en general. Que es que yo apago el agua, agarro la toalla, me envuelvo y me quedo así. Esperando que te traigan el chocapic con yogur. Dice, ya, al colegio. Es una reminiscencia, Pau. Bueno, es una reminiscencia. Sí. Sí. Es una reminiscencia. Como sí. Porque hay gente que cierra la agua, agarra la toalla y empieza así. O así. Sí, yo así. Yo sí. ¿Qué? No, sí. Yo me quedo, me envuelvo así. Así. No, yo... Agarro la toalla, me envuelvo como si fuese un chal y me quedo así estilando. Como esperando, dos minutos. Esperando, dos sintiendo minutos. El útero materno. Sí. Y de ahí salgo y ahí me seco con secador.
¿Cuánto te demoras en la ducha, weón? Que todo lo que hay de, que todo lo que hay descrito, yo estoy calculando así al ojo que necesitas como hora 20, weón. No. La paro. No, digo no en la ducha, pero en el proceso, desde que entré. Ah, mucho. ¿Desde que entré? Mucho. ¿Cuánto? Qué risa que no te escuché nada, solo escuché tú las muecas y como... La Dani dijo, es de mujer, ustedes llegan y... Eso dijo. ¿Sabes que sí, bueno? Sí. O sea, no sé si es mi como... ducha sin pelo dura 2 minutos. Pero qué bueno, pero eso es muy bueno. Yo tampoco gasto tanta agua, la verdad. Es más lo que me demoro como en el antes y el después. En el después me demoro eterno. Sí, María igual. Eterno, María eterno. Muy rápida ducha, sí. Un después, pero... Sí, no, eterno. Sí, origen. Sí. No, yo... Que te aprovechéis de mirar, te echarse crema es muy largo. Yo me tengo que echar crema por mi piel, me carga. O sea, no hay... Es largo. La sensación de estar cremoso, sí. la detesto. Sí. Como que después me saco la crema de las manos como con un paño. Así como a mí me pasa que empiezo a sudar por el vapor que hay dentro y a veces me he vuelto a bañar. No, es que eso me sorprendió. Lo que ustedes dijeron de no sé quién fue, creo que todos suscribían, Connie, tú también lo suscribías, que es el hecho de bañarse con agua tan caliente que como que la salud se compromete. Al nivel del desmayo. Sí. Pero weón, que sí. Pero la Dani lo dijo, cuando ya cacha que se va a desmayar es porque se acabó la ducha. Y te juro que confirmo. Te juro, cuando agarráis así como el champú y digo, no, ya parece que estamos listos. Siempre me pasa. No puedo creerlo, weón. Sí, clásico, un clásico. Es que yo había escuchado que era como algo que pasaba, pero no conocía a nadie que... Sí. Pero, ¿y qué? La ducha se acabó, en el fondo es por el placer de sentir vapor. Es como un sauna. No, es porque uno se lava con agua caliente nomás. No es para que quede el vapor. El vapor es muy desagradable porque te empaña el espejo. Pero ¿no les quema la piel? Sí. ¿No, queda roja? Pero eso es lo rico. ¿Sabes qué? Lo estoy entendiendo ahora desde esa perspectiva, de que desde el dolor engrandece el alma. Es relajante. Es que sí, el agua caliente te ayuda a relajar los músculos y estáis súper relajada y después hay poco oxígeno y ya estáis relajada y después... Y me fluye mucho la idea. Y aparte, antes de meterme a la ducha... Pa'lante, bongazo, agua caliente, chao, resolví mi vida. Ah, pero ahora estoy entendiendo sí, el proceso. Sí, entonces ya después le dais con los 3-4 jabones y después... Tomáis, ya, esa es la weá, y de ahí te cae, por después eso te cae secador, eso. Secador y crema. Bueno, siento que ustedes disfrutan algo que quizás lo, no sé si yo por ser hombre, o quizás, pero yo no, uno no disfruta tanto. Como que el proceso, y ojo que yo tuve el pelo largo, bueno, yo tuve el pelo hasta la cintura. Terrible, y no, porque eso es terrible. O sea, yo me lo empecé a desenredar porque estaba desesperado porque se me hacían rafta. Eso es terrible. Y, bueno, Y recuerdo como odiar el proceso, ¿cachai? No era algo que disfrutara. No, como... y tampoco he disfrutado el pelo largo cuando lo tenía. Claro. De bañarse y secarse. Pero bueno, ahora siento que me ducho con agua fría y me pierdo esto, man. Puta, sí, pero igual tiene beneficio. Sí. La verdad. Juan también dice, un saludo para los cochinos del Discord, del cuerpo y de la mente. Lávense el pelo y las presas. También acuérdense de darle like al video. Señor director, ¿cuántos somos en vivo en este momento cuando son las 16:43 y 0 segundos, 3 de enero, primer programa del año? 2800. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, cochinos! ¡Que la noche! Oye, duro. Somos muchas gracias por vernos, gente. Qué hermoso. ¿Rompemos la barrera de los 3.000? Ojalá que sí. Parece que hablamos de cochino y llegaron. Y llegaron todo. ¡Activarse, cochino! ¡Ejército cochino, activarse! ¡A destruir! Oye, pero, los 3.000, a destruir. No cantemos victoria. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿cuántos likes hay? Porque entre más views, no hay tantos likes. Y Juan. 1.100. 1.100, ¿eh? Es buen número, pero no es ni la mitad. Sí, superamos la... Superamos hartas barreras hoy día, pero no es ni la mitad. Pueden poner like, señoras y señores, en el video. Si están y son nuevos, se pueden suscribir. Vienen de... Ahora que estamos en el 2024, cosas yo creo que lo puedo contar. Vienen programas nuevos, vienen un montón de cosas nuevas para este 2024. ¡Lo dijo! ¡Lo dije! ¡Ah!
Me dijiste, ahora tenemos que hacerlo sí. Ahora sí, sí, la cagó. Ahora no, no cagaste, amigo. Ahora, no, pero en verdad... Vienen hartas cosas nuevas. No más detalles, no más detalles. No más detalles. No más detalles. Eso, no más detalles, pero sí vienen hartas cosas. Pero estamos así. Estamos así y la verdad es que buena parte de eso depende de ustedes, de poder conectar con ustedes, que pueden estar suscritos, darle like, compartir si les gusta el programa, mándenselo a alguien que quieran mucho. Eso. Y si no les gusta, mándenselo a alguien que no quieran mucho. La cosa es que mándenlo. O eso pueden es lo que mandarle este capítulo a alguien que sutilmente le quieran decir, báñate. Eso podríamos usar ahora. Mira, si tu relación en este momento se ve tensada por una mala conducta higiénica, si tu pareja en este momento está llegando y deja los pies en la cocina, o sea, la zapatilla en la cocina. Si deja la zapatilla en la cocina y hueles mal. Si tu pareja, por ejemplo, tiene la uña del pie muy larga. Si un amigo tuyo... Si llevas 3 navidades regalándole desodorante a ese hueón y todavía no cacha la indirecta. Exactamente. Si tenía un compañero que va a jugar fútbol contigo y huele como la central nuclear de Chernobyl. Y así tantas cosas... Usa este humilde espacio para decirle, compadre. Si tu pareja tiene un misil de jabón en su ducha un aro de sebo, que son muy de ducha masculina, perdóname que juegue al binarismo. Sí, pero bueno, es entretenido, sí. Pero la ducha donde vive en su hombre te trae el aro de sebo. Viene con aro de sebo. Usa este humilde espacio para decirle con este video, compadre, póngase las pilas, comadre, póngase las pilas. Sí. No está y de comienzo más, un no... 2024 limpiecito, clean. Limpito. Eso, limpito. Oye, nos queda poquito tiempo para revisar la noticia, así que avancemos con eso. Porque hemos hablado de los beneficios de bañarse, pero parece que para una persona en particular fue un gran perjuicio. Oye, sí, eso me tiene sorprendido. Connie, ¿de qué se trata la noticia de hoy y qué vamos a revisar? Que son dos, me parece. Sí, hoy vamos con dos noticias excepcionalmente. Y en primer lugar vamos a ver el récord de no bañarse, que lo tuvo un hombre de Irán llamado Amou Aji, que en lo personal encontraba que la higiene lo enfermaba y por sobre todo valoraba su salud, por lo tanto ocupaba solo unos trapos viejos y usaba ese instrumento que estamos viendo en pantalla para fumar. El segundo lugar de su ciudad. Y vivió hasta los 94 años. Sí, vivió hasta los 94 años. Pero bien, bien. La última ducha que tuvo, ¿a qué edad fue, weón? Fue a los 94. Pasa que murió 2 semanas después de darse esa ducha. No. Así es. ¿La ducha mortal? La ducha no, se duchó con agua muy caliente. Oye, no se duchó por 39. No se secó con secador. No. No usó 4 tipos distintos de jabón. Oye, Pau, es que lo que pasa es que... No se duchó por 39 años. Y si tu cuerpo no te duchéis por 39 años... No, ese es el segundo récord. El segundo. ¿Y este cuánto hizo? Más de 60 años. Y de hecho, como que creo que esta, la última ducha que se pegó, no me acuerdo cuánto ya llevaba, pero de nuevo, era como que se bañó una vez, después volvió a bañarse. Pero duró más de 60 años sin... O sea, si murió a los 94, estuvo 60 años sin ducharse, es decir, que su última ducha a todos los 34. Yo tengo 32... ¿Te cacháis? Bañate. Viejo culiá, se te acabó el récord. Decidí aparto. Viejo culiá, se te acabó la fiesta. No, amigo, yo no podría hacer este programa al lado tuyo en esas condiciones. No, ese. Qué pero qué fuerte que... ¿Pero tiene sentido lo de la ducha y morirse? ¿O fue una cosa? Igual tiene 24 claro años. Que sí. O sea, yo intuyo, la verdad es que no lo sé a ciencia cierta, que tiene que ver con justamente arrasar con ese sistema como bacteriano que su cuerpo mismo generó a raíz de estar siempre cochino. Con la capa de bacterias. Ajá, ¿no? Se genera una microbiota y él tenía su propio ecosistema de bacterias y por lo tanto ya estaba acostumbrado a funcionar de cierta forma y lo rompió esa barrera y quedó expuesto a otro tipo de bacterias y agentes que al final terminaron alterando. Dije, claro, que lo hicieron me imagino como... un pendejo, como en la ducha, así como, bueno, o sea, como, hijo, bañate, mamá, estoy generando mi propia microbiota. Oh, brígido. No, porque igual obvio tiene que sentido. Debe haber un niño que ve un TikTok de esto y debe alegar. De estar alegando a la mamá. Pero tiene sentido, ya que se haya muerto por eso, pero también si tenés 94 años, no sé, está ahí jugando los descuentos. El segundo lugar lo tuvo el indio Kailash Singh, no sé cómo se dice, y que lleva 39 años sin bañarse también. Bueno, por si quieren romper un récord mundial.
Oh, qué heavy. Lo encuentro... Sí, no, yo no sabía es que también, si lo pensáis, tenéis que también vivir en un sistema social como que te permita ser así. O sea, yo... Como un ermitaño. Sí, sí, me imagino que esta persona igual era alguien aislado. Sí, no me imagino... Tiendo a pensar, porque si no, ¿cómo? O quizás no, porque finalmente igual se bañó y eso debe haber sido por la insistencia de personas a su alrededor. No creo que un día se haya despertado y digo, ¿sabes qué? Han pasado 60 años. Ya, yo creo que... ¿Sabes qué? Yo creo que hoy día... Parece que estoy un poco cochino. Sí, bueno. Sí. ¿Qué cambió? ¿La cagó? Dudo mucho, ¿cachai? Dudo mucho que se haya despertado un día y haya tenido una revelación de limpieza. Claro. Después de 60 años dijo, oye, esta mancha no me gustó nada. Y, o claro, se había levantado y había dicho, ya, hoy día. Hoy día ando fuerte. Si sabes que sí, los últimos 40 años. Tal cual. Oye, Connie, ¿y qué es la segunda noticia que nos convoca respecto a ser limpio? Sí, la segunda noticia habla de la cantidad adecuada de baños que tenemos que darnos a la semana y hace un muy bueno. Los países más limpios, de acuerdo a la cantidad de veces en las que se ducha. Ya, porque claro, esto es según Harvard, o sea, una universidad prestigiosa, no sé si la conocen, Harvard. No, yo busco la disco nomás. La mismísima Harvard. Sí. ¿Y cuántas veces la cantidad que hay que ducharse? Sí, pasa que en la revista médica indican que depende de distintos factores, por ejemplo, si es que uno hace deporte, el clima, yeah, o características corporales que tenga cada uno. Como tu piel atópica. Sí. Uh-huh, pero la cantidad adecuada sería 4 semanas, concentrándose en el lavado de axilas e ingle. ¿Cuatro veces a la semana? 4 veces a la semana. ¿Cuatro? Cuatro ya. De siete. ¿Cuatro de siete? ¿Día por medio? Claro. No, pero lunes, nosotros somos latinos. Lunes, miércoles, viernes. Uno tiene sangre latina, compadre. Domingo. Uno ducha todos día los días. Día por medio, día por medio. Sí, yo me ducho todos los días. Todos los días. Todos sí. Los días. Ese es lo mínimo, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Hay consenso? Yo solo no me ducho cuando estoy enferma y me quedo en cama. Sí, bueno, eso, sin ducharse. Sí, esa es la única vez ya, en el año que no me baño. ¿Cómo afectó el teletrabajo a la ducha? ¿Tú te duchas todos los días en pandemia? Pero no por términos higiénicos, sino que para despertar. Ya, es que yo creo que la primera parte uno se relajó, pero después de la pandemia fue tan larga, sí, que de repente uno decía, bueno, hay que tirar para arriba. Sí. Y yo también me duchaba 2 días, me cambiaba de ropa, me ponía perfume, pero era como para sentir que no me estaba volviendo loco. Exacto. Sí, sí. No era por tema higiénico. Sí, totalmente. Es verdad. El paso de los días también se marcaba con las duchas. Sí, pues es que es como para uno que no... Toda la razón. Que estamos, o sea, el día comienza cuando te ducháis. Para mí. Bueno, y el porqué de esta cifra, 4 veces a la semana, es porque la piel sana y normal mantiene una capa de aceite y un equilibrio de bacterias beneficiosas y otros microorganismos. ¿Te da nervio pensar que uno aloja muchos bichitos chicos? No. ¿No? No. ¿Te entiendo por dónde? No, sé que no hay a ti. No. Como que es que mientras bacán. No lo... Ojo que no ven, corazón que no siente. Sí, pues son microscópicos. Exacto, mientras no lo vea, todo bien. Igual sí. A veces cuando... ¿cachai ese dato que ese polvillo que sale en la cama son puros ácaros? Bueno. Eso igual me da cosita. Sí. Pero no hay que hacerle, No, es que es la cochina de uno. Exactamente. Sí, no, y aparte ser esclavo de la limpieza es no tener vida. ¿Cachai? Eso, es ser obsesivo con la limpieza es un de no acabar. Es, o sea, un yugo, nunca, sí. Exacto. Y aparte uno con la cochina propia es tolerante, bueno. Es tolerante. Sí. Es que sí. Sí, 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 sí. Qué pena, yo romantizaba tanto cuando brillaba como el polvo al sol. Sí, y uno decía como, qué lindo. Son los nácaros así. ¡Carbonga! En realidad creo que es caca de ácaro. Sí, en serio, creo que no es el ácaro mismo. Creo que es el es como lo que se come el ácaro de tu piel y lo que bota caca de ácaro. Caca, ya, no, es un juego de palabras. Caca caro. Sí, sí. Oye, bueno, continuemos, porque pasa que el agua caliente, por lo que hablábamos antes, a pesar de que seamos tan fan una parte del equipo, también elimina con mayor fuerza esos elementos y esa microbiota, y al final genera distintas reacciones como piel seca, irritada, comezón, alergia. Y va dañando la barrera cutánea. Por eso Sociedad tiene que bañarse sí o sí con agua. Con agua fría. Oye, y en el chat dicen algo interesante. ¿Ducha de noche o ducha de mañana? Ese vale muy bueno. Ducha de noche. Como la canción de... Ducha de noche. ¿Cómo es? Fría de noche. No, Nieve de día. Nieve de día. ¿Cómo, sí. ¿Pero cómo es el ritmo? Ya. Para ver. No me la sé.
No, nada de noche. Yo tampoco. Bueno, ya, pero ducha de noche. Ya, ese me parece, ya que como somos récord mundial de nosotros mismos de en vivo, creo que es una buena encuesta para terminar sí. La jornada de encuesta de día. Ducha, yo voy por la mañana. De noche, ducha de día. Yo creo que el día no parte si no es con ducha. Te voy a duchar en la noche, exacto. Pero también va con ducha en el día. Exacto. No son excluyentes, pero sí para mí, si tengo que coger una, ducha de día. Toda la razón. Es que para mí, claro, es como un play. Que, bueno, sí. Es el play de la vida, ducharse. Sí, totalmente. Y eso es muy cultural, la verdad. ¿Sí? Porque hay un ranking también, ¿cierto, Connie? Como de los países eso me gusta. Vamos, que más Chile. Se bañan. ¿Cuáles son? Sí, tenemos el ranking y los países que más se bañan son Colombia. En primer lugar. Calor. Sí. Segundo lugar, Brasil. Calor. Calor. Sí. Tercer lugar, México. Pero esos se bañan en la playa. Sí, po. Se bañan en el mar. No, pero el mar no te... Después hay que ducharse el agua de mar, ¿no? Sí. Sí, claramente. Sí, pues sí. Hay que sacarse la sal. Sí. ¡México! Oye, mira. Uh-huh. Aguante Latinoamérica. Sí. Los tres primeros lugares, países latinoamericanos. Heavy. Uh-huh. Y después continúa Australia y España. Eso no lo vi venir. Yo tampoco. Para nada. No lo vi. Australia. Para nada. Pero bueno, el calor. No, y yo pensé que en este ranking ni siquiera iban a haber europeos. La cagó. Partiendo por ahí. Sí. Pero Australia por el calor, me imagino. Es como... No tengo ni una referencia de Australia. Muy caluroso. Muy caluroso. Y España, sí, igual en España, ahora que lo pienso, no me encontré con ningún olorcillo. No, pero ¿y en otras partes? El metro. El metro en el primer mundo. Muy primer mundo será, pero... No, sea una agua cultural. No, es brigio. No. La ausencia de aluminio pega fuerte. Sí, ausencia sí, de aluminio. Pero eso me... ahí tienen todo un rollo con los desodorantes con aluminio, pero es porque nosotros usamos aluminio, ¿es el tema? Sí. Sí, pues, como el aluminio es el componente que genera como una capa que no permite que es como que salga el olor. Y a ellos no les gusta el aluminio. No es que no les guste, encuentren que es malo para la salud y está prohibido. Ah, chucha. Sí. Ah, ya, más que sí, no les guste. Es que te estáis poniendo igual un metal... En la axila, pues, hay glándulas acá, ¿cachai? Claro, como que las estáis taponeando. Sí, cuando... entonces una por otra. Mira, no sabía que era por eso. Es heavy. Sí. ¿Pero y funcionan los desodorantes en aluminio? ¿O son un perfume? No, claramente no funcionan. Claro, sí, ¿cachai? Como no funcionan, no, cero. Sí, yo no tenía idea. Sabía que era porque, bueno, yo creo que también, efectivamente, o sea, aparte de eso, se duchan menos también. Sí, y quizás tienen como... También está todo esto de que igual el olor se adapta y va cambiando, ¿o no? Con el... Como que yo, o sea, ay, no sé la idea tratar de explicarla, pero como que... No porque te pongáis desodorante con aluminio se te acaba tu olor al tiro, sino que tenéis que ir como regulándolo. ¿Como mediante el uso? Sí. Ah, no, o sea, no sabía es que... Es como esa gente que hace jabones como orgánicos, lo hacen jabones caseros o champú casero. Ah, y tu cuerpo se acostumbra... No, claro, no te limpian tanto como el químico que hay usado siempre y tu cuerpo también tiene que acostumbrarse a eso. Pues, químico. Sí. El buen químico. Oye, Connie, ¿y de qué era ese trend que hablaba de TikTok de algo de la ducha? Que me quedé pegado. ¿Te acuerdas que lo hablamos en pauta? Que había un trend de TikTok de respecto a la ducha. Sí, el Everything Showers. Sí, de hecho, les saqué un pantallazo que en realidad es lo mismo que decían ustedes de la super ducha, pero le pusieron otro nombre los gringos, así que se llama como así. Entonces, como que incluye todos los productos de limpieza. Ah, es como cuando se alinean los planetas y tenés que echarte la crema para el pelo, depilarte, echarte después exfoliante y todas las cosas. La super es como una gran, gran super... día de spa. Sí. Claro, en la noche de spa que lleva todos los productos que tenía en la tina, porque una cosa es que usiste, yo tengo, o sea, todo el mundo tiene más cosas de las que usa. Sí. Tenís 3-4 que usís siempre, pero después tenís weas que no... O sea, tengo 6 tubos. O sea, 6 tubos. Tengo 6 envases. Un acondicionador, un champú, no, una mostaza JB. No, tengo 3 champú y 3 el bálsamo. ¿Y de qué depende que lo usé? ¿O es como que uno te gustó más que el otro y fueron quedando? No, eso no es por tanto limpieza, es porque tengo como el rollo de siempre tener abastecida la casa.
Entonces, cuando me queda la mitad de uno, me compro otro. Ya, esa va. Me compro otro, bueno. ¿Cachai? Entonces, de repente tengo mucho. ¿Y el ejército de tubos vacíos? Al reciclaje. No, no, pero no les pasa que de repente tenía ya tres tubos vacíos que quedaron ahí nomás y van a quedar ahí hasta que pase algo. Sí. Hasta que haya un cambio de, no sé, gobierno. No, igual ahí lo debo decir que soy bien ya, los cambio. O los vuelvo a rellenar. También compro mucho la bolsa y relleno el envase. Ya, del champú de visita, claramente, porque el que usáis tú no viene en bolsa. No, señor, no viene, no viene en el formato mayo en bolsa. No. Así la Don Juan. Y por otro lado, ¿cuáles son los últimos lugares de países que menos se bañan en este caso? Oh. Sí, aquí tenemos un top 3 y está China, Reino Unido e India. Oye, lo de Reino Unido... Yo me imaginé que iba a ir un país europeo, sí o sí. Que ese. Yo tampoco, pensé que iba a ser Alemania. Yo pensé que iba a ser Francia. También. Y alguien hace un comentario muy bueno. Nos bañamos, los chilenos nos bañamos menos que España. Sí, yo no estoy de acuerdo. Sí, como que es raro. Es que encuentro que el chileno es seco para la ducha, man. Sí. Como que es demasiado, sí. Yo creo que es bueno para lo que hemos llamado el lavado de presa. Para el lavado de presa yo creo que somos campeones, pero en el lavado de pelo creo que igual estamos un poco al debe. Ahí se nos va la... Porque ese metro lleno, 8 de la mañana, hay olor a pelo. Sí, hay olor a pelo. Quizás no a ala, quizás no tanto a poto, no tanto, sí, pero sí a pelo. Sí, el olor a pelo yo también te lo sentí. El olor a pelo es un poco chileno. Es que partir temprano el día... A veces siento que cuando partís muy temprano y hace frío, sí, tú te puedes duchar el cuerpo, pero ducharse el pelo y salir con el pelo frío... No, es terrible. Si yo no lo estoy condenando, ¿cachai? Puedo entenderlo, pero, lo veo. Sí, lo veo. Sí. Oye, ya, y la vez, ya estamos hablando ya de limpieza, démosle la vuelta. Ya. La vez que más cochina o cochino hay estado en tu vida. Porque obviamente hay un momento en el cual decís, ya me rindo, no puedo, simplemente lo suelto. Yo tengo un acierto fotográfico de mi momento más cochino, lo dejé en el WhatsApp, no sé si lo pueden poner, pero es que una vez un amigo me invitó al campo de su papá a desmalezar el huerto, ¿cachai? Y ya estábamos regando y todo, porque para desmalezar es mejor regar la raíz de la planta, pues sale más fácil. Y terminamos en una guerra de barro muy divertida, muy divertida. Y terminamos así, llenos de barro, y fue un momento en que de adulta estaba cochina. Ya, pero Pau es un... Esa es la escena de un reality. Sí. Estuviste en Survivor. Sí. Era muy, muy divertido. ¡Alegría! Sí, lo pasamos muy bien. Y lo cuático de eso, tengo una anécdota respecto a la limpieza, es que en el campo de mi amigo habían unos familiares de él, unos tíos que tenían un niño, un cabro chico. Tenía como, no sé, 5 o 6 años, ¿cachai? Y el niño me empezó a decir, niño, niña. Me empezó a decir, ¿tú eres niño, niña? O me empezó a decir, como, ¿tú eres niño? Porque a él no le cae... ¿Qué te pasa, pendejo, los roles de género, weón? Pendejo estúpido, weón. No he leído nada, no he leído Simón de Beauvoir. Sí, Judith Butler, weón. Pendejo estúpido, que hay hecho en tus 4 años de vida, tonto. Sí, totalmente. Te vaya al YouTube por funado, pendejo, weón. No, pero a él no le cabía en la cabeza... Mío, la vida. Sí. A él no le cabía en la cabeza que una niña se ensuciara. Ah. Oye, entonces, es que mira, si podemos ver la imagen de nuevo... Es verdad que es como salvaje. Sí, él no entendía que una niña se metiera al barro. Yo este capítulo de los Thornberry nunca lo vi, ¿verdad? Sobrevivencia al desnudo. Oye, está cagado Donnie. Ya. Sobrevivencia al desnudo. Y el loco que en verdad pensaba que yo era un niño porque no le cabía en la cabeza que las niñas se metieran al barro. Y yo lo lamenté mucho por su crianza, la verdad. Oye, pendejo weón, le estoy paqueando los pronombres, buen pendejo weón. Sí. Ay, que me da risa insultar a un niño por eso. Primero no me pregunté mis pronombres y ahora me hacían Miss Gender. Pendejo weón, ¿qué hacía en tu vida, weón? ¿Te veis puros monitos, weón? Tenís 4 años, weón. ¿Y tú cuál es la vez que has estado más cochino? Ah, lo recuerdo. Campamento cristiano.
Una semana de campamento cristiano, no la mejor ducha. Y recuerdo que durante la semana del campamento entera, no me duché. Una semana. ¿Una semana? ¿Pero porque te da vergüenza? Sí, ya. Porque la ducha era abierta. Oh. Y yo dije, no lo hice en el colegio, me comí todos los retos del profesor Memo, que bueno, era un sanguinario con respecto a las duchas. Era lo más cercano a un criminal de guerra, juzgado en Nuremberg con la ducha. Era de verdad, no conozco a alguien tan interesado en que gente se duche en la vida como el profesor Memo. Tenía dos gustos, que los niños se duchen y el básquetbol. De hecho, tenía una frase muy divertida que decía, el séptimo día Dios no descansó, inventó el básquetbol. Así partía la... Era como padre limpieza. Bueno, te estoy jugando, era como obsesionado y le ponía un rollo que la neumonía y la weá. En retrospectiva digo, habrá sido un viejo cochino, pero es que tampoco era particularmente, era como que ni siquiera entraba a la ducha, solo estaba obsesionado con que afuera es como se duchó. Y bueno, lo bypassé todos los años que pude, bueno, una cantidad de trucos para sacar. Entonces dije... Te mojaba el pelo. Me mojaba el pelo. Clásico, llevaba una muda. Clásico. Llevaba una muda y me cambié a pasear. Toda la base, todos los trucos. Y dije, bueno, no estuve dos años, bueno, haciendo el kit al profesor Memo para estar duchándome en un gimnasio de una weá de unas monjas que le arrendábamos los canutos, viéndole los cocos evangélicos a los compañeros. Entonces no me duché en una semana. Los cocos canutos. No, bueno, los canutones. Los canutones, no. No, la cagó. No voy a ser esa persona. Y no me duché en una semana. Lo más gracioso era que ese campamento implicaba evangelismo. Entonces en un momento yo me acercaba y yo no sabía si la gente me rechazaba por canuto latero o por hediondo. En un momento decía, señora, ¿quiere hablar de Dios? Y yo decía, bueno, debe ser algo... ¿Ves el diablo? Es que bueno, espérate, ahí se me da risa. Dice, bueno, chiquillo, viene el evangelismo explosivo de esta semana. Y era como, loco, somos pendejos. Mal, hediondo, como nadie nos va a querer ni siquiera escuchar. Hablando de Dios, cacha la weá. Que la weá. Bueno, ya establecimos que Jesús era cochino. Yo ahora creo que sí, pues estábamos reflejando la fiel imagen de Jesús. Así que nada, una semana y me acuerdo que tenía un compadre que dormía en la misma pieza que yo, que Juan, nunca me olvidar, pero ese era acuático, que Juan despertaba, ese también estaba malo para una semana, y lo que hacía era que ponía la ropa que se iba a poner, la ponía pero como cuando aplastan a Don Ramón, como en el mismo orden que checo, la bolera, el jockey, el short, y bueno, Pau, agarraba el axe y empezaba así, pss, 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 bueno, y pintaba la ropa, y después del otro lado así. Y no se bañaba. Qué asco, y ponía todo axe. Pero sebo con axe. Sebo con axe. Oh, mierda. Así huele el Espíritu Santo. A sebo con axe chocolate. Esa es la verdad. Oh, oye, así mira, que... en el Discord preguntamos cuál es su momento más cochino. Solo le damos un par. Y cerramos. Sí. Dice, Danger Billy. Durante el servicio militar, ya empezamos como el hoyo esta weá. Durante el servicio militar, en el periodo de entrenamiento básico, no nos bañamos en casi 3 semanas. Solo me cambiaba los calzoncillos y las calcetas. Yo pensaba que estaba morenito por el sol, pero cuando por fin me pude bañarme y cortarme el pelo, solté más mugre que guaype de fumón. Me tuve que bañar 2 veces con lavalosas, conche tu madre. Una vez mi mamá me sacó los piojos con Tanax. Oh, sí, oh. Tenías tantos piojos, ya me habían... ¿Te fumigó la cabeza? Sí. eso es lo que no, te sacó los piojos, te fumigó. Ya me había cortado el pelo y no se iban. Y me puso así... Oye, pero tú tenías unos ocupas en la cabeza, no se iban, ni con los pacos. Ni 3 piojos, así que... Solo el Tanax. Haciendo caca en la mano. Rayando, haciendo los talleres. Oye, venían otros piojos a hacer lectura, anarquista. Oye, los piojos... Este tenía un tambor con fuego que llega acá. De repente unos hueones de acá machetean para acá. Uy, los piojos andaban pidiendo plata en la esquina y volvían a la cabeza. No, se gustó. Oh, weón. Totalmente. Hay uno medio raro que sale de noche en bicicleta con una mochila, con un extintor. Y te decía, oye, el piojo anda mal la junta, el piojo. Te juro, Tanax fue el único que lo sacó. Oye, está... Lord Milcao dice, qué vergüenza, jajaja. Ja, ja. Que aparte sí. Pero hace como un mes, estaba reciente, me fracturé la clavícula andando en bici. Uy, qué dolor, weón. Pobrecito.
Y tenía que usar cabestrillo para el brazo. Y conche tu madre, si bien me bañaba seguido, te encargo el olor a axila que tenía por tener movilizado el brazo. Weón, no hablamos del olor post yeso. Qué rico leer, qué rico agarrar un yeso después de lo que usaste y hacer así. No, no, asco. ¿No les pasa que de repente los malos olores igual les generan morbo? Sí. Como de repente abrí un tupper y decir Sí. No, eso nunca. Con comida nunca, no. Pero con el cuerpo sí. Con comida nunca, pero con el cuerpo sí. Lo peor, weá. Sí. Es que es el momento en que disfrutáis un peo propio. Es que hasta ese momento. Ya, no entremos ahí. A veces mejor no abrir puertas que uno no sabe que tienen del otro lado. Dice Lord Milka, creo que nunca había sentido un olor a cebolla tan, pero tan intenso. Ni porque me pusiera talco, me trapeara, se iba la wea. Y está de más decir que todo el sebo que se me juntaba en el brazo dentro del cabestrillo. Intenté con talco, pero el piñén y el olor no se iban. Mi peor era en cuanto es a la cebolla. Es que la inmovilización de clavícula entera. Es todo, oh, bueno. Es muy doloroso. Así no, que un enemigo, Lord Milcao, que mira, quizás la clavícula y el olor no andaban bien, pero el nombre, muy bueno. Muy, muy bueno. Oye, y en los comentarios, bueno, gracias por estar. Me quedé dando vuelta porque alguien decía, estaban hablando de la ducha, de ducharse corto, y alguien como que comentaba de ducharse pajarito. Y yo pensé, yo no cacho, pero yo decía, bueno, pajarito, es porque los pájaros cuando se duchan, sí, pues como que están como en el... Sí, tocan un poquito el agüita. Eso es como... Sí, como el íntimo. Sí, pues como tierno. Lo encontré tierno, una forma tierna de... Decía el lavado. A ver, los pájaros siempre se duchan paqueados, como si se van. Sí. Eso es pájaro, como... Es cierto. Sí. Ah, la ducha pajarito del puro pico. ¿Los pájaros no tienen plazo? ¿Qué tienen? Ala. La ala y el pico. Claro, pues cuando ducha pajarito. La ala y el pico. O la ducha polaca. ¿Cuál, cómo era, Connie, la ducha polaca? El baño polaco era culo, bole, sobaco. Es con los huevos, no es que son tiernos. Es que los pajaritos. Y así. Escúchalo, pajarito, la ala y el pico. Mira, conclusión, no somos tan cochinos. No, bueno, ¿cierto? Si fuera cochino sabría eso. Sabría eso, sí. Así que la broma está en ti, no en mí. Oye, muchas gracias por este capítulo, el primero del año. Se vienen más cosas para Dantesco el 2024. 10 años de carrera, bueno. Así que sigan ahí, sigan con nosotros, con su like, compartir, nos ayudan demasiado. Gracias equipo, gracias amigos. Eso, muchas gracias. Nos vemos en Talca el sábado, después de Osorno. Y en Chillán el 20 de enero con Roberto Delgado. Exactamente. Pau, como siempre, un gusto. Los quiero mucho. Todos mis shows en ignaciosocias.com. Equipo de Dantesco, muchas gracias. Se pasaron. Nos vemos el miércoles, 3 de la tarde en vivo. Chau, chau.